flame on max. I'ma keep it going till there ain't nothing left. Going till there ain't nothing. Keep the flame on max. I'ma keep it going till there ain't nothing left. Going till there ain't nothing. Keep the flame on max. I'ma keep it going till there ain't nothing left. Going till there ain't nothing. Keep the flame on. Keep the flame on. Hola, hola, ¿me escuchan bien? ¿Ahora sí me escuchan bien? Sí. Buenas noches, botalleros, ¿cómo andan? Bienvenidos a una edición más de este, su programa de montaña todos los lunes, como religiosamente se transmite, que estuvo a punto de no transmitirse el día de hoy, ahorita les contamos por qué. Desde el otro lado del Río Bravo, el saludo a su valedor, el Tiburón Tacubaya. Roy ya se me perdió, pero bueno, mientras... Ya estoy. ¿Cómo estás, Gabo? ¿Qué onda, chicos? Pues aquí, improvisando el set, porque andamos en la casa del abuelito. Les platico que el abuelito, el papá de Ricardo Mejía, el rey de las montañas, cumple 99 años y le estamos haciendo el festejo. Aquí al ladito me tuve que venir a encerrar al cuarto más recóndito porque solamente está el mariachi con todo, está la taquita. Sí, 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 ¿no? Se escucha. Pero, pues bueno, somos responsables, ¿no? Y tenemos compromiso con nuestros amigos montañeros que están el día de hoy, así que primero lo primero, ¿no? Pues sí, primero. Oye, es abuelito de papá de Ricardo Mejía y papá de tu mamá, ¿no? Así es papá de mi mamá, papá de Ricardo, y está cumpliendo 99 años, ¿eh? Sí, está cañón. 99 años, le acaban de hacer estudios de todo, y dijo el doctor que está más jodido el doctor que él, ¿no? Realmente no tiene, mi abuelito no padece de azúcar, no tiene, o sea, no, diabetes, no tiene presión arterial alta, no tiene ningún problema de ningún tipo, nada, lo único que le duele son sus piernas. No le duele nada. No le duele nada al señor, ¿no? Pero bueno, 99 años y pues todavía se va al parquecito a echarse sus ejercicios, ya sabes, ¿no? Ahí qué buena, a caminar, vale. Pero está entero, espero que el próximo año sea el centenario y vayamos a Oaxaca a festejárselo, ¿no? Sí, sí. Claro, por supuesto. Bien, entonces, pues muchas felicidades. Muchas felicidades. Bueno, y también aprovechando que va el Roy, ¿no? Que le estamos dando la bienvenida a Roy Fuentes, que pues no sé tú cómo ves, Tiburón, pero yo siento que el pobre hombre ya se echó la soga al cuello, ¿no? Yo siento que no sé si felicitarlo o qué le podemos decir en estos casos. Deja que salude. No, ahorita, es que es ahorita. El preámbulo. No, bueno, que salude y ahorita le decimos qué onda, ¿no? No, ya sé lo que van a decir. No. No, saludos a toda la banda montañera, agradeciéndoles como cada lunes que nos acompañen, que se conecten aquí. Tenemos información importante el fin de semana, cortesía de Gabo Monkey, la carrera que fue el fin de semana. Varias, es un poco pues el motivo, ¿no? Del tema del día de hoy. Y lo poníamos así como de rápido, pues manual para reconocer una buena carrera. Y bueno, pues la verdad es que pues contento, gracias a todos los montañeros que se conectan el día de hoy. Oye, y bueno, antes de iniciar con el protocolo, pues queremos dar de parte de la banda, de Gabo, mía, una felicitación a Runrunera, a ella felicitación. Sí, exacto. A Roy, pues un saludo. Exacto. No, porque va a haber mole montañero. Todavía no sabemos cuándo, pero pues muchas felicidades ahí a Sam, ¿no? Que pues próximamente se convertirá en señora del señor de acá, del CEO. Ya salí, ya parece que ya voy a salir, todo indica que ya, ahora sí, finalmente. Ya, finalmente, porque no voy a... Por fin. Nos estábamos preocupando, sí, porque el señor pues ya, como puede ver, ya no tiene 15 primaveras. Ya tiene que ir a hacer sus chequeos, ya Ya. Es cierto. Algunos ya. Chequeos que a cierta edad tiene que hacer. Oh, no. Eso está doloroso. Imagínate. No, ya. ¿Y no te han invitado, Roy? ¿Ya estás invitado? Digo, Tiburón, ya te invitaron al pachangón, ¿no?
¿no? Con calma, pues apenas ahorita nos comprometimos, apenas. Pero obvio que van a ser invitados de honor y que tienen que estar en primera fila, transmitiendo. No, pues, ya tenemos speaker para la boda. Presentar así con... Va a estar buena la temática, Tiburón. Con tus chalecos de hidratación, tus bastones, sí. ¿No? Va a estar buenísimo el show. Porque es una carrera de larga distancia, ¿están de acuerdo? No, güey, de larguísima distancia. No, y de las más pesadas. Sí, no, güey. Pero qué bueno, me da gusto. Bueno, Sam te está viendo. Sí, Sam está viendo, saludos, Sam. Felicidades, Sam, ¿no? Gracias, pero bueno, gracias Gabo. Vamos a comenzar, ¿no? Primero con la promoción, ¿no? No, Roy, platícanos, ¿qué nos tienen nuestros amigos de Pangea? Sí, claro que sí. Como siempre, agradecerle a nuestros patrocinadores, a Alumia Sports, Ultimate Direction, a Pangea, a Mountain Squad, perdón, ya se me está yendo, como tuvimos ahí una pequeña modificación. Hemos tenido una pequeña modificación de patrocinadores. Y bueno, a Lumia Sports, al Ultimate Direction, a Innovate, a Pangea y a Mountain Squad. Y todavía nos acordamos de Pinolin, aunque ya terminó el proyecto, pues bueno, yo creo que vamos a tener ahí noticias próximamente de Pinole. Sí, sí. Y bueno, pues el día de hoy, como siempre, como lo dicen ustedes, tenemos un descuento, ¿no? Por parte de nuestros amigos de Pangea, que el día de hoy está muy interesante. Miren, hoy con el motivo del día que estamos festejando, el 21 de marzo, en esta ocasión participa la marca La Sportiva, chicos. La Sportiva. Dice, un 25% de descuento en toda la línea La Sportiva el día de hoy. Ya me ando animando, con el código Pangea LS. Ahorita se los pongo aquí en el banner. Lo van a tener aquí en el cintillo para que vayan. Y asimismo, en los comentarios de esta transmisión les vamos a poner el código de descuento que vamos a tener. Oigan, chicos, y aprovechando antes de entrar al tema, bueno, agradecemos a Pangea, que tenemos este descuento desde este momento hasta las 10 de la noche. Así que vayan a su tienda de Pangea. Y aprovechando antes de entrar al tema, comentarles que este fin de semana tenemos las 6 horas verticales, cortesía de la Sierra de Guadalupe y de Runners Norte, en donde vamos a tener 6 horas continuas de ascensos al Cerro de la Cruz, al Ejecatl. Esto a beneficio de la Brigada contra Incendios y para mejorar la comunicación y las condiciones de trabajo de nuestros guardaparques y de nuestra Brigada contra Incendios. Así que con este donativo de 100 pesos que vamos a tener por parte de los asistentes, se van a comprar mochilas de hidratación y además radios de comunicación que van a mejorar el desempeño y la actividad, la coordinación de los cuerpos de las brigadas contra incendios. Con estos radios también se van a poder enlazar a las autoridades como la policía de alta montaña, la policía estatal que tenemos en la sierra y además a la Guardia Nacional. Entonces es muy importante que nos puedan acompañar, que asistan, que nos hagan un donativo de 100 pesos para poder comprar estos radios. Yo creo que por ahí vamos a tener a los Monkeys, que seguramente van a estar por allá, y toda la banda de la Sierra de Guadalupe, ¿no? Ya saben, pues invitamos a los Painanis, a los corredores de altura, a quién más tenemos por allá, los TNT, en fin, hay muchos, muchos grupos en la Sierra de Guadalupe, a los Happy Fair Runners, también esperemos que se unan y esperemos que todos apoyemos esta causa, ¿no? Vientos. Es correcto, listo, chicos. Y pues bueno, pues sí, por ahí hay más corredores, por ahí la gente que sigue mucho a Cleofas Villegas, ¿no? La gente del Teacher, hay mucha gente. El Teacher sí va a estar, bueno, el Teacher se va a ¿cómo se llama la carrera de Frogs? Es Chignahuapan. Sí. Pero nos manda a su banda, nos va a mandar a su banda. Exacto, pues ahí la banda que nos está escuchando de la Sierra de Guadalupe, por favor, es importante que asistan, va a estar divertido el reto, ¿no? Hay gente que a lo mejor con 2 subiditas tiene, ¿no? La gente que está empezando, y pues el chiste es que vayan y participen, ¿no? Exacto. Ahí te voy a mandar a los Monkeys, ¿eh? Se diviertan. Sí, te voy a mandar como 25, ¿no? Ah, perfecto. Que mínimo tienen que hacerse unas 6 vueltas, mínimo.
Si no, ya nos despedimos de ahí. Si no, bye. No son dignos de portar la armadura. O sea, que hay uno, mira, Giovanni Pacheco, Giovanni, tienes que estar el próximo domingo ahí. Si le entra, dice, perfecto. Sí, tiene que entrarle. Y pues bueno, chicos, este fin de semana, sabemos que ahorita hay la actividad va a cuentagotas, ¿no? En Europa, pues prácticamente están esquiando. Aquí en México. ¿Viste los guamazos que se echaron en Piermenta? Sí. Estuvo bueno, ¿no, Tiburón? ¿Cómo los viste tú? No, está impresionante. No, ahora bueno, viendo esas competencias, estas carreras de esquimo, bueno, de esquí de montaña, sí, ahí es cuando te das cuenta de por qué estos cuates tienen el nivel que tienen cuando corren. Sí. Están cañones. No. Es una combinación entre esquí, escalada, un poquito de carrera, ¿no? Dependiendo de la sección, ¿no? Pero echarse 5 días... O sea, pues es una semanita en parejas, porque aparte esta Piermenta es una carrera en parejas, ¿no? Con a no sé cuántos grados, porque pues obviamente puede serlo sobre la nieve, ¿no? Y con la máxima exigencia, con unas subidas de miedo, pero no, que de no, verdad no. De miedo. Yo nada más me imagino, Tiburón, el ácido láctico, ¿cómo están las piernas, en los brazos? O sea, de verdad que es una cosa... Con decirles que ya se me estaba doblando el Kilian. Sí, no manches. Es que, sí. Ya se nos estaba doblando. El último día se nos dobló. Él estaba peleando el primer lugar. Estaban ahí en la pelea del podio. Y me lo vacunaron. Se dobló. Tuvo problemas ya a mitad de carrera. Problemas con el estómago. Obviamente estuvo ahí volviendo al estómago. Perdió tiempo, perdió minutos. A él y a su compañero los mandan al tercer lugar. Pero lo que estuvo también de llamar la atención fue que a François también me lo vacunaron, lo mandaron hasta el sexto. Es correcto. La verdad que es que te das cuenta, como dice el Tiburón, del nivel, el que los corredores medio año estén corriendo y el otro mitad de año estén en el esquí, que es una de los deportes bien demandantes, el esquí de montaña. Eso hace que todo el tiempo, pues el corredor europeo por algo no tenga miedo a bajar, ¿no? Porque el esquí, cuando esquían, pues imagínate la velocidad que alcanzan, ¿no? Primero, por eso no tienen miedo a bajar, por eso no tienen miedo a rompérsela, por eso un Abraham Hernández, que viene de la bici de montaña, ¿cómo bajan los de la bici de montaña? Pues no tienen miedo a bajar. Eso te ayuda mucho, o sea, en cuestión de seguridad, de reflejos sobre todo, porque hay mucha gente que esa parte del reflejo no lo tiene bien trabajado y por eso baja tan despacito. Y pues los que de verdad la adrenalina la traen corriendo en la sangre, pues como chivos, ¿no? Para abajo. Pero sí está interesante, hay toda la gente que tenga oportunidad de entrar, sí, a las redes sociales de Kilian. Ajá, chéquese ahí los videos que puso la organización esta de Piermenta. La verdad están padrísimos, tienen unos escenarios increíbles, ¿no? Y también la semana pasada, si no mal recuerdo, también David Magnini, otro de los corredores de la serie de Golden Trail World Series, también ganó el campeonato italiano. De esquí de montaña, él en solitario, él no como en Piermenta, que es por pares, él en solitario, y está, sí se pone cañón, ¿no? Ahorita ya va a empezar como que entrando a la primavera empiezan otra vez las carreras en Europa, entonces se va a poner bien ya, bueno. Ya va a empezar a ponerse bueno esto, ¿no? Y pues bueno, miren, vamos a platicar, qué bueno que Roy quitó la música de películas eróticas que había puesto el inicio, y ya puso la... No, es que de verdad ya la música que pone el Roy, híjole, no hombre. Pero bueno. Ya, anda romántico, el señor anda romántico. Anda romántico. Ya les puse rock. Eso es la onda. Y bueno, antes de entrar, pues mandar saludos a la banda que está conectado, saludos a Salvador y saludos al buen Dani, que el día de ayer pues estuvimos compartiendo con él, con ellos la organización de una carrera que se hizo en Tenango del Valle, y con eso vamos a arrancar el tema. Quiero platicarles porque fíjense que para hacer su primer trail de estos chicos de Explora Tenango, tú, Tiburón y Roy saben que Tenango está prácticamente a las faldas del Nevado de Toluca, ¿no? El Nevado de Toluca está a la adelantito de Metepec, ahí de Calimaya, está en una zona alta, casi 2,900 por ahí, es una zona fría prácticamente, y casi no hay carreras de trail. O sea, a pesar de lo bonito del lugar, casi no hay carreras de trail. Y a mí cuando me dicen, oye, en Tenango va a haber una carrera, dije, pues qué padre, ¿no? Porque hay muchísimos corredores de muy buen nivel en esa región, y sobre todo corredores de ruta,
estamos hablando de que ahí al ladito está Santiago Tanguistenco, está este Rayón, está Jalatlaco, y bueno, en esa zona, pues nada más ni nada menos está el equipo de Dionisio, uh-huh, y está el equipo de Martín Mondragón, dos de los mejores maratonistas de todos los tiempos. Entonces, el nivel iba a estar excelente, porque ya la organización dijo, viene Larry Espinosa, va Miguel Pérez, o sea, fíjense nada más, ¿no? Ya vemos dos, Miguel Pérez. Después va Gabriel Torres Jordán, otro de los corredores buenos de montaña. Pero cuando llegó el día de ayer, antier que llegamos a Tenango del Valle, pues obviamente en la entrega de números, que por cierto, esta carrera la patrocinó Salomón, para hacer la primera competencia, pues yo creo que el que Salomón se fije en tu competencia es porque algo te vio, ¿no? O sea, no, claro. Salomón va... Y que cada vez Salomón se hace más presencia de marca ya en varios eventos, ¿no? Antes nada más tenía por ahí tal vez... sí, como las grandes. Tres o cuatro, ¿no? Tres o cuatro carreras, ¿no? Ahora ya empieza a ver varias. Uh-huh. Entonces, pues se fijen, en esta competencia estuvo ahí el stand de Salomón, el patrocinador oficial prácticamente. Y bueno, empezamos a recibir algunos corredores y pues resulta que pues llega la banda pesada del asfalto, ¿no? O sea, sí, claro. llegan corredores de Ixtlahuaca, por ahí hay un chico que se llama Eugenio Cruz Mejía de Ixtlahuaca, que ha ganado, Tiburón, te metes a la estadística de Vía del Carbón de la casa de Pedro Fletes, y tiene prácticamente ganadas varias ediciones sobre corredores de un Juan Carlos, o sea, de nivel, ¿no? Entonces van los hermanos Cruz, que es Eugenio y Efraín, y por ahí pues empiezan a darse cita, pues, caras del asfalto, ¿no? Que dices, bueno, pues estos cuates se va a poner bueno, ¿no? Y pues sí, al día siguiente la competencia sale 7:30 de la mañana a 2 kilómetros ahí del centro, en una pista que se llama La Cañada, y es una pista como de mountain bike, porque estos chicos de Explora Tenango pues hacen eventos de todo tipo deportivos, sobre todo de bici de montaña, pero no nunca habían hecho un trail, es su primer trail. Entonces, pues vas con la incertidumbre, primero, del marcaje, ¿no? Eso es fundamental, el tema de ojalá nadie se pierda, ¿no? Ojalá los abastos estén bien, ojalá todo sea saldo blanco, que esté la ambulancia, o sea, para hacer un primer trail y de la magnitud. Exacto, son los primeros eventos, siempre como que dices, híjole, cuidado con esos puntos, ¿no? Que luego suele ser normal que fallen los que van iniciándose, ¿no? En la organización de carrera. Iniciándote. Y fíjate que sobre todo la premiación, Roy, estamos hablando que el primer lugar de los 20, de los 42 eran 10,000 pesos, el primer lugar de los 21 eran 5,000, y todas las categorías de 5 y de 10, los absolutos tenían premio en efectivo, ¿no? Era una bolsa de verdad bastante interesante. Sí, porque imagínate, ¿cuándo has visto, Tiburón, regularmente un maratón aquí de montaña de 10,000 pesos al primer lugar? No, es poco. De 6,000 al segundo. Son muy pocos de ese tipo, y para hacer un evento de primera vez, ¿no? Bueno, total de que en la línea de meta pues ya estaban ahí el Larry, ¿no? Los Gabriel Torres, los que iban como favoritos, Miguel Ángel Pérez, que Miguel Ángel fue a 21, ¿no? Okay. Miguel iba 21 y Larry iba a 42, Gabriel Torres iba a 42. ¿Y la premiación de 21 por ahí iba, o si había o no había, o cómo estaba ahí? De 21 eran 5,000 pesos el primer lugar. La mitad, o sea, digamos, ¿no? Sí, la mitad, y de ahí pues ya el segundo y el tercer lugar. Era primero, segundo y tercero. Así. Entonces, De todas maneras es una lana, ¿eh? Pues mira, Larry, que quedó en segundo lugar, que te les voy a platicar, pues se llevó 6,000 pesitos, ¿no? O sea, yo creo que nada malos. Además, los organizadores los apoyaron con el número, los apoyaron con el hospedaje. O sea, la verdad les dieron facilidades para que los chicos prácticamente no tuvieran gastos, ¿no? Que hacer para llegar a la carrera. Entonces, pues estos chicos, Gabriel Torres fue 42 kilómetros, estaba indeciso, sobre todo Miguel, Mike, a última hora dijo, voy a 21 porque 42 tengo que cuidarme para la Mixteca, quiero llegar entero porque él va a buscar un boleto y uh-huh. No quiere pues desgastarse, ¿no? Aparte venía, todavía me enseñó el golpe que traía aquí en el pecho, ven que en desafío se salió por el golpe, traía aquí un golpazo en el pecho, o sea, traía una herida. O sea que sí forma. De hecho, dice que hasta cuando se golpeó, pues quedó nublada la vista porque se dio un buen guamazo que ya no se pudo recuperar, ¿no? Entonces, estaban todos los chicos que había caras nuevas. Estaba este chico Pedro Rosas, que se calificó al Mundial allá en Real de 14 de Tlanisco, ahí de Tenango, y él fue a 21. Y bueno, era un circuito de 42 kilómetros,
que prácticamente había que dar dos vueltas a los 21. O sea, era un circuito de 21 y los de 42 daban la vuelta, ¿no? Estaba interesante porque podías volver a ver a los corredores, ¿no? Y eso está padre, ¿no? Porque pues lo que quieres ver es al corredor en acción. Arranca la competencia, los de 21 y 42 salen juntitos, ¿no? Y pues, Tiburón, ¿qué te gusta que en los 21 kilómetros, cuánto te gusta que haya hecho el primer lugar? Híjole, 21. ¿Tú, Roy? 21. 21. ¿Y cómo estaba de estaba muy ruda la altitud? Bueno, no, porque si dice Gabo que fueron los dioses del asfalto también, pues entonces seguramente una ruta horrible. Yo creo que se han tenido 1:30. Un máximo 1:30 máximo. 1:30. Bueno, era la 1:15 y nos dicen, vienen los primeros lugares. No manches. Y bueno, total de que el primer lugar que entra, pues Miguel Pérez, ¿no? Miguel Pérez entró con 1:20. La verdad es un tiempazo, Tiburón. 1:20 en montaña. ¿Cuánto haces en ruta en un medio maratón? No, eso. O sea, la ruta tampoco era que dijeras estaba planita. O sea, sí tenía subidas. Sí tenía sus subidas. Pero algo de lo que a mí me gustó mucho y que a la gente también les gustó mucho es que era una ruta horrible 100%. O sea, había subidas y todo, pero el terreno era horrible completamente. Como las que te gustan, Cabo Monkey. Como las que me gustan, ¿no? Uh-huh. Y de hecho, Miguel Pérez cuando gana dice, pues sí, de estas no pierdes el ritmo, vamos a tope. Te mantiene corriendo todo el tiempo, ¿no? Te mantiene corriendo. Pues bueno, se lleva el primer lugar Miguel Ángel Pérez y atrasito de él, 2 minutos después, Pedro Rosas de Tlanisco, este chico que igual ya, pues no es un chamaquito, Pedro Rosas no es un chamaquito, pero todavía le da durísimo. Allá en Real de 14, recuerdo que se estaba echando un tiro con Abraham Hernández, ¿no? O sea, en los 10 kilómetros llega atrasito de Abraham y aquí pues hace valer su localía y se queda en segundo lugar a Pedro Rosas. Y en tercero entra un chico de Toluca, que ese cuate era su primer trail, no había corrido montaña, pero trae en 10 kilómetros, trae 31, en medio maratón trae 1:15, o sea, trae buen ritmo, ¿no? Entonces, ese fue el podio en los chicos, ¿no? Vemos que, obviamente, a la par que llegan los primeros lugares de 21, pues llegan prácticamente los primeros lugares de 42. ¿Con cuánta diferencia pasaron? Te estoy hablando que pasaron con 5 minutitos, Tiburón, o menos de 5 minutos, o sea, venían muy pegados. Llegan los de 42 y pues yo dije, va a venir Larry, ¿no? Ahí viene Larry, pues era, y pues no, que llega un chico de aquí de Almoloya de Juárez. Bueno, la primera vuelta, parece que eran dos vueltas. La primera vuelta. Llega este chico, se llama Néstor Becerril, de Almoloya, y pasa, como a los 2 minutos, pasa Larry. Y ahí va, ¿no? Larry. Y atrasito de Larry, como a 1 minuto, viene Gabo Torres con este chico de Ixtlahuaca, Efraín Cruz, codo a codo. Iban ahí codito a codito, parejitos. Y de ahí en fuera, pues prácticamente eran los punteros, ¿no? Ahí estaba prácticamente el podio. Resulta que corre el tiempo y se van los de 42 y se da la salida de 5 y 10 kilómetros. Los de 5 kilómetros eran un circuito ahí pequeño y los de 10 eran dos circuitos. Dos vueltas también. Ajá. Exacto. Oye, que fíjate que interrumpiéndote un poquito, fíjate que eso hace bien, se ve muy poco. Yo la primera vez que lo vi fue en el Chico, en el Chico Mountain Race, y la neta eso le da muchas, es muy espectacular y le da mucha interacción con la gente que va de visita. Eso está muy chido. Es que eso está padre, como les comentaba, pocas carreras, ¿no? Sabemos que el Chico Mountain Race por ahí puedes irte a la Chamusquina, muy cerquita de la meta, y ves a los corredores, ¿no? Pero el que tú los tengas en meta y que sabes que todo el tiempo van a estar pasando corredores, todo eso está mantiene chido. Mantiene vivo el ambiente, ¿no? Entonces, mientras sea una carrera rápida, sí. Exacto. Porque si es una carrera rápida, más, o sea, más de altimetría, más de dificultad, etcétera. Sí, es otro tema. Que, ahí cambia un poquito el sentido. Pero, a ver, si terminas de contarnos algo. Sí. Y bueno, salieron los de 5 y 10 kilómetros. Y bueno, prácticamente nosotros decíamos, bueno, si el del medio maratón hizo 1:20, pues prácticamente por ahí de las 3 horas con... ¿Qué te gusta, Tiburón? Casi las 3 horitas, ¿no? Iba a estar llegando, pues, el segundo lugar, ¿no? El primer lugar de los 42. No, y pues sí, menos, nos mandaron... Nos mandaron el radio de que ya venían ahí echándose un tiro Larry con el otro, ¿no? Con Néstor. Y resulta que Néstor prácticamente la carrera acaba de bajada. Apretó durísimo y llegó con 2:56 el maratón.
42 kilómetros, 2:56. No manches. Y era la primera carrera en montaña que hacía el chico también, debutaba en el trail. Y Larry llegó con las 3 horas 6 minutos prácticamente, y atrasito de ellos, en 3:11, venía echándose un tiro el cuarto y el tercero. Gabriel Torres le saca en el cierre, gana la tercera posición y manda a Efrén Cruz en la, hasta la cuarta posición en el maratón. La verdad estuvo muy emocionante, de verdad estuvo muy emocionante, una carrera muy rápida para la distancia, porque hay veces que el maratón, ¿cuánto corre en el DEN ahí en 42 kilómetros? ¿Se avientan? No, es que ahí sí es... Es muy diferente, ajá. Pero es sí, ahí sí. La ruta es diferente, el desnivel positivo es diferente, entonces aquí pues eso fue lo que... Y ahí hay que veredear mucho, o sea, en Desafío de las Nubes es mucha vereda, mucho single track. ¿No? Y acá, exacto, por lo que me dices, es una carrera más horrible, más, se me figura más como de terracería. Y fíjate que algo que me gustó mucho en la de 21 Roy, que hay un chico de la Sierra de Guadalupe, Sergio Calderón González, que es de Coacalco, no sé si lo ubicas, pero bueno, él quedó en sí, la sexta, no, posición, claro, general. De hecho, Sergio... posición general del 21 kilómetros. Sí, no, Sergio fue, yo creo que por ahí un par de años, miembro del equipo. La verdad es que es un chavo que además es entrenador, él es este, él es este, ¿cómo se llama? Ay, se me fue la carrera, o sea, él estudió educación física. Física, ok. Exactamente. Pues y aparte, pues, es muy dedicado, y últimamente, estos últimos meses, como que está buscando competir para, pues yo lo veo ya escalando lugares, Pues mira, la verdad no le fue tan mal, porque prácticamente fue Uriel de Corre Mejía y prácticamente quedó a unos pocos segundos de Uriel. Prácticamente lo que fue el tercero, cuarto y quinto lugar, sexto, pues llegaron muy juntitos, ¿no? O sea, estamos hablando de poca diferencia en segundos, muy poca diferencia en algunos minutos. Pero bueno, yo quería hacer una mención especial a Sergio, porque la verdad dio una carrera muy buena y se ve, sí, que el chavo está pegando. Gran amigo, durísimo, le mandamos, ¿no?, un abrazo. Y por ahí nos está viendo, de hecho mandó saludos desde la Sierra de Guadalupe, por ahí, uh-huh, manda Sergio, está como Sergio Caroc. Sí, acá, sí, sí, sí. Sergio Caroc, ahí está. Sí, ahí le está, mandamos un saludo al buen Sergio, la verdad es que lo conocemos muy bien. Y además, pues siempre que nos encontramos con la Sierra de Guadalupe, pues nos saludamos con mucho gusto. Un tipazo, exacto, el buen Sergio. Sí, cómo no, y bueno, también saludo a Lalo, su hermano, que estuvo echándole porres. Y pues bueno, miren, básicamente eso fue lo que se suscitó en los 21 y 42 kilómetros. Prácticamente fue una carrera rapidísima, como les comento. 8 abastos en la de 42, 4 abastos en la de 21, suficientes, ¿no? No tenían que llevar a nadie cargando agua porque prácticamente había de todo en los abastos. Es un clima frío, ¿no? Se presta también para... Es un clima frío, pero el calor, Tiburón, estaba pegando, ¿sí?, durísimo ya, como eso de las 11 de la mañana, ¿no? Entonces, se dieron cita por ahí de más o menos 250 corredores de diferentes lugares, muchos del Estado de México, obviamente, de Atlacomulco, de Ocoyoacá, de toda la región ahí de cerca de Tenango, Ixtapan de la Sal, y pues bueno... ¿Cuántos corredores fueron más o menos, Gabo? 250 corredores aproximadamente. ¿250? Okay. Oye, pues fíjate que para la cantidad de corredores yo creo que fue un gran esfuerzo de la organización, ¿eh? O sea, sí. Solventar todos los gastos que implica una carrera y además con esa premiación. Sí, fíjate que ahí es donde vamos a hablar ahorita un poquito más. Es que por eso le pregunto a Gabo, es para entrar un poquito en tema. Exacto, ¿no? O sea, empezar en número el tema de corredores, ¿no? Ya tenemos que el patrocinador principal fue Salomón, ya tenemos que la premiación, pues primer lugar 10,000 pesos, segundo lugar 6,000, ¿no? Para la distancia estelar, obviamente. No, para la estelar. Salvando un poquito también las distancias intermedias, ¿no? Así es. 250, ¿qué más? Bueno, marca. ¿Y el costo de las distancias? Pues mira, el costo de la distancia estaba entre 300 y 400 pesos. O sea, 300 la más barata, digo, oye, sí, y 400. Mira, acá un que había Coca, ¿no? Bueno, Coca-Cola en los puestos, sí, de hidratación. Sí, Dani. ¿No? Lo que precisamente, oye, en algún dice, momento... Dice, nos pusieron Coca-Cola, no Red Cola, ¿no? No, lo que nos platicaba este es Sergio Pedraza, ¿no? Checo Pedraza, ¿no? Que él, o sea, para nada tocaría un vaso de Coca en una carrera. Sí, exacto, sí. No, pero a otros revive una Coca-Cola, bueno, glucosa, pues ¿no? Es que... O sea, es que es como pues, todo. Mira, sí, ya lo tocaremos ese tema ya más a profundidad, pero... No, manches, a mí sí me ha... Yo sí he agarrado un vaso de Coca-Cola y digo... Ah, no, yo todo. Uno, manches, como 10. No, pero... O sea, sí. Ahí yo creo que, bueno, hay que...
para, digo, tal vez un poquito estructurar la plática del día de hoy, el tema este de qué hace una buena carrera, ¿no? Pues te tienes primero que enfocar a, bueno, ¿qué tipo de carrera estás buscando? Pues, ¿estás buscando una carrera de corta distancia? Si estás buscando una carrera, un ultra, si estás buscando más carrera de montaña, ¿no? Más que una carrera corrible, como es el caso esta en Tenango, ¿no? Obviamente hay de gustos para absolutamente todos, ¿no? Pero creo que el común denominador para una buena carrera es, uno, pues que la organización se preocupe primero porque la ruta esté bien marcada, ¿no? Creo que aunque tengas el mejor evento, si la ruta no está bien marcada, empieza a tener muchos problemas, ¿no? Porque mira, es algo que se nota luego. Fíjate que yo un consejo que les daría a los montañeros es, sobre todo porque ahorita sabemos que van a venir muchas organizaciones nuevas, muchas carreras nuevas. O sea, esto está creciendo. Ya hay muchas carreras. Y cada semana van surgiendo nuevas organizaciones, nuevas carreras. Yo pienso que un punto muy importante para identificar si una carrera tiene una buena ruta es obviamente saber en dónde se está realizando y que la organización ya te tenga lista la ruta, ya sea de forma gráfica o en un GPX. Si hablamos que ya la tienen en GPX, dices, ah, estos cuates ya la tienen bien identificada la ruta. Yo pienso que eso puede ser un buen punto a considerar para cuando uno busca una carrera nueva o va a ir a una carrera nueva, considerarlo. Yo les recomendaría a los montañeros que tengan cuidado cuando el organizador no tiene como muy claro esa ruta, porque sí sería entonces el primer lugar, punto a considerar, ¿no? ¿Ustedes cómo lo ven? La banda montañera, o sea, a ver, también igual y valdría la pena que nos comentaran ahí, bueno, que pusieran en los comentarios cuántos de los montañeros va, o sea, cuando hay la disponibilidad de tener un GPX, ¿no? Cuando hay la disponibilidad de descargar la ruta, ¿cuántos realmente la descargan? ¿No? Porque eso también depende de que tengas un dispositivo, ya sea en el celular o en un reloj, ¿no? Que puedas, pues, descargar la ruta. O sea, no es como que, mira, te regalen así de, bueno, aquí está el GPX y úsalo, ¿no? Necesitas, mira, algo que lo soporte. Yo creo que esa parte sí comienza a ser importante. Te voy a decir, yo tengo ahí mi propia opinión, porque mucha banda, chicos, la neta, no tiene acceso a un reloj. Sí. Necesita, ¿no? Y sí. Obviamente, hablemos del común denominador, que la verdad hoy mucha banda, yo ayer por ejemplo veía a los corredores y no muchos traían su reloj. Es más, no, y más cuando empiezas, ¿no, Gabo? Y mira, más cuando empiezas. Estos, exacto, más cuando empiezas. Y los chavos estos, por ejemplo, de asfalto, pues ni siquiera, o sea, esos cuates ni reloj traen, ¿no? O sea, a lo que voy es, yo creo que cuando tú como organizador cumples en el marcaje de tu carrera, como fue el día de ayer, que te lo juro, todos dijeron, no había forma de perderse, estaba excelentemente marcado, o sea, marcaron con listoncitos amarillos, ¿no? Para todo el camino, pero pues era su primera vez que marcaban un trail. Yo creo que lo pusieron cada 10 metros, ¿no? Cada metro pusieron uno. O sea, parecía aeropuerto, ¿no? Pues dijeron, no había forma de que te perdieras. O sea, de veritas, no había forma de que te perdieras en las bifurcaciones donde había quizá algún sendero para acá, otro para acá. Pues había una persona que te decía, es para allá. O sea, en esa parte es, yo creo que de lo más importante en una competencia, y para todos los organizadores que estén escuchando y van a hacer una carrera o algo, pues piensen que lo más prioritario es su marcaje de ruta. O sea, no se te puede perder un corredor por nada del mundo. Y segundo... Bueno. No se te puede perder uno solo, está cañón, ¿no? Bueno, sí, pero tú como organizador debes de procurar que nadie se te pierda, porque si, exacto, se te pierden es una bronca, tiburón. No, claro. O sea, pero lo que me refiero es, o sea, sí mantener la ruta bien marcada, pero de todas maneras tienes que confirmar... Sí, de todas maneras puede pasar. ...que el corredor lo va a seguir. Sí. Miren, fíjense que yo me refería un poco este tema de no necesariamente que nosotros como corredores, digo, lo ideal sería, como dice Gabo, es difícil que mucho, sobre todo cuando vas empezando, que tengas acceso a un reloj y tengas el GPX, es difícil. Pero también pero la mayoría de la gente sí tiene acceso a un celular. O sea, a ese punto iba, tiburón. A ese punto iba, mira. Sí la puedes descargar. Claro, a eso iba. Que el organizador sí la tenga. Aunque tú como corredor no tengas un reloj con GPX, pero sí que el organizador sí lo tenga. Sí. Porque eso ya te habla de que el organizador está consciente de cuál es su ruta, de que ya vio un mapa, de que ya sabe si a alguien le falta, por dónde puede estar buscando a alguien que se le pierde.
Ahora, hay algo muy importante que lo que decías, Tiburón. A veces las organizaciones también no se clavan en este rollo de la tecnología, no le buscan y no encuentran otras alternativas como lo puede ser Strava. Strava ya te permite crear tu ruta y subirla para que cualquier persona con su celular la lleve por seguridad. No digamos que traiga el teléfono en la mano y que la vaya siguiendo, no. No, pero ese es el caso cuando dices, oye, ya no veo marcas. Exactamente. ¿Dónde me perdí? Exactamente. Eso te puede ayudar a tú mismo regresar a la ruta. Y siempre se le dice a la banda, yo siempre se los hago ver antes de la carrera, ¿no? Chicos, si ya pasaron más de 100 metros, 50 metros, si ya no vieron una marca, regrésense. Pero hay y no sigas que... a nadie. No, no, bueno, es que aparte, no, pero es que yo creo que a todos nos pasa empezando. Y bueno, no sé a ustedes, pero a mí sí me pasó. Que dices, no, pues aquí yo voy con este cuate y demás, y lo va siguiendo, y de repente... ¿Y las marcas? Sí, ¿no? O se para él, ¿no? Se para él y... Ajá. ¿Por qué te paras? Porque ya me perdí, ya nos perdimos entonces. Mira, ya nos perdiste. Por ahí dice Mónica, ¿cuál creen que es el marcaje más confiable, no? Miren, yo creo que aquí en el tema del marcaje, ya sabemos que se puede marcar pues con listones, con pedacitos de trapo, de tela, que aquí la recomendación es pues no pintar con aerosol, ¿no? No, claro, por favor. ¿No? Ese tipo es de cosas. Es que sí, tienes razón. Mira, el marcaje más confiable definitivamente es el aerosol, pero es el que menos se debe de usar. Pero si tú como organizador, como estos chicos que el día de ayer, de verdad, pusieron muchos pues listoncitos en todo el camino, sin maltratar la naturaleza, pues los atoran en los arbolitos, y ahí van, terminan la carrera y recogen todo, pues no pasa absolutamente nada, ¿no? Aquí yo creo que el tema no es cómo sea en cuestión de material el marcaje, más bien es el cómo tú marques, ¿no? Y sobre todo en puntos críticos, chavos, porque de verdad que a veces el punto crítico es el que menos pelan, llegan y ponen una banderita en el sendero y resulta que hay dos, y ahora ¿para dónde me jalo, no? Pero sí. Entonces ahí es donde es crítico que pongan a una persona o que de verdad pongan banderines ahí en la tierra que señale que es para un lado, pero pues obviamente yo creo que también otra cosa importante es que no solamente marques un día antes, ¿no? Que digas, ya marqué dos días antes y ya está la ruta marcada. Muchos hacen eso. Y algo de lo que hace este Clemente es, a las 4 de la mañana del día de la carrera, sale y recorre la ruta nuevamente. Pero ¿sabes qué ahí, Gabo? El problema es cuando es una distancia más larga. Sí, claro. O sea, en una distancia todavía de 30 kilómetros o de maratón, no hay tanta bronca. Sí, pero te voy a decir, ¿por qué hace entre dos o tres personas lo cubres? Cuando hacen eso, exacto. Clemente, en una ruta larga van 4 personas, unos empiezan al revés, otros en sentido contrario, ¿no?, de la ruta y van abarcando distancia entre 4 o 5 personas, ¿no? Sí, pero por ejemplo, en una ruta de 100 kilómetros o en una ruta de 100 millas, o sea, así mandes a 10, o sea, sí, aunque cubras muchos puntos, o sea, al mismo tiempo, de todas maneras, no, es difícil que lo puedas hacer el mismo día. Exacto. Sí, claro. O sea, sí, pero aquí el tema es estar al pendiente, ¿no?, del marcaje. Sí, exacto. Sí, pero tú como organizador tienes que ver la forma. Y esa es la realidad. Pero bueno, okay, entonces creo que tú estamos de acuerdo que el común denominador en una buena carrera tiene que ser el marcaje. O sea, independientemente lo demás, ¿no? O sea, que si tienes buenos abastos, que si tienes premiación, que si tienes playera, que si tienes... Primero, que si tienes marcaje. Primero, marcaje. El marcaje. Para que todos tengan una buena experiencia. Yo me voy al tema de los abastos, ¿no? Oigan, los abastos, perdón la interrupción, nada más rapidísimo mandarle saludos al buen Paquinazo que nos está viendo por acá y que nos dice que bien por ese marcaje sin pintar la ruta. Le mandamos saludo al buen Paquinazo. Ya hace falta que nos visite aquí en Montañeros nuevamente. Sí, ya tenemos que platicar otra vez con Paquinazo. Sí. Ya tienes que darle una segunda vuelta. Una segunda vuelta a varios. Porque ya nos perdimos un poquito del progreso de muchos de los atletas. Mira, aquí nos dice Jesús Pedrosa, dice don Rafa, se refiere a don Rafa de Guardianes de Veredeando, de la Sierra Guadalupe. Ajá. Dice, estaba muy enojado por las marcas en las rutas. Sí, miren, pasa algo en la Sierra de Guadalupe, yo creo que es el común denominador en varios lados, que de repente se van reciclando las marcas, y muchas son marcas que son con pintura. Eso es lo que no se vale, es lo que debemos de evitar muchísimo. Ahora, la ventaja acá en la Sierra de Guadalupe es que ya hay una responsiva de cada organizador que tiene que firmar para que, pues, primera, para no utilizar pintura,
y otra para que todas sus marcas las recoja en las siguientes semanas y que no sean marcas que se queden ahí de forma permanente, ¿no? Sí, claro que sí. Estás en mute, Gabo. Ah, ya, ya, ya. Sí, te decía, eso es correcto. Y bueno, el segundo punto, chicos, yo creo que es fundamental en los abastos, ¿no? Los abastos, sabemos que... Y ahí yo creo que sí hay mucho de chile mole, de dulce, Gabo, porque... Pero sí, no, yo sé que hay de todo. Pero yo creo que ahí sí depende mucho, o sea, ahí sí, el tipo de carrera te determina el abasto. Sí. Oigan, chicos... Perdón, disculpen otra vez la interrupción. Para agotar este tema, porque me pareció importante, para agotar el tema del marcaje, porque nos dice aquí Daniel Sánchez Muñoz, dice, utilizamos cal en su mayoría y los listones en cinta. ¿Qué le pongo, mira? Sí. Ajá, a ver, sí, por favor. Dice, utilizamos cal en su mayoría, amigo, y listones de cinta y los cruces los señalamos con cal. Nos costó una semana de marcar solo dedicarle 3 horas diarias a las 6 de la mañana. Bueno, o sea, eso está súper bien, pero sí decir que la cal tampoco se debe de usar. Bueno, no debería. No, bueno, pero no también, se debe de usar. Es todo súper bien. Qué bueno que hagan un buen marcaje, pero hay que evitarlo porque es lo más ecológico. ¿Sabes? Bueno, esa parte de la cal, y no sé, sé que, por ejemplo, en algunas zonas como es el Chico Montana, allá en el Chico Hidalgo, el mismo parque prohíbe la cal, ¿no? Por los mantos acuíferos, ¿no? Exacto. Aquí en esta zona... En las zonas de media y alta montaña... Es que la cal erosiona y, bueno, hace varias cosas que no son muy positivas. Sí, sí, sí. Es cuestión de hablar ese tipo, ¿no? Que se empape. Exacto. Porque muchas veces hay desconocimiento también. Sí, claro. Hay que ver cuál es el efecto de la cal. ¿Para qué? Para que los organizadores no la usen, pues, como en demasía, ¿no? O sea, o lugares donde sí, que digan, ¿sabes qué? Aquí sí se puede, y en estos senderos, pues, no se puede. Porque había, por ejemplo, la ruta pasaba por caminos de terracería donde pasaban como autos, y pues realmente, pues, ahí yo creo que la cal no afecta mucho. Bueno, sí, pero claro. Si te metes a senderos donde, pues, obviamente... Donde hay vegetación. Montaña, donde hay vegetación, donde hay, pues, mantos acuíferos, ríos... Pues ahí sí puede perjudicar un poco, ¿no? El tema de la cal. Bueno, pero sí, buen punto lo que comento, ¿no? Ok, bueno, el tema de los abastos, como bien comenta el tiburón, yo creo que aquí sí es un tema donde puede haber muchas opiniones dependiendo de la carrera, la distancia, el tipo de ruta, etcétera, etcétera, ¿no? Porque hay unas que son hasta de autosuficiencia, y pues prácticamente tienes que llevarte tu propia agüita y tu propio abasto. Pregúntale, pero bueno, hablando, tiburón, yo creo que del común de las carreras, vamos a hablar de ese 80%, donde toda la gente asiste, no todos van a ir a un Barclay. De distancia maratón para abajo, ¿no? Vamos a ponerle maratón para abajo, ¿no? Sin meternos a tanto ultra. Pero yo creo que aquí sí es un tema importante el cuidar que los abastos tengan un poquito de todo, ¿no? ¿Qué es un poquito de todo? Pues prácticamente el tema del agua y alguna bebida isotónica, ¿no? Que regularmente... Esas son necesarias. Pero agua sí la necesitas, de cajón, ¿no? Porque si no, después se me desmayan en la ruta. Segundo punto, el tema de que hoy en los abastos acostumbras poner algo de, pues, un dulcecito, ¿no? Ponen gomitas, fruta, ponen, ¿no?, semillas, fruta, creo que es lo más común. Ponen plátano, ponen plátanos y naranja, que es lo que más ponen. Es como lo común en esa distancia. Si te vas un poquito más, unos ponen jitomates, ¿no? Otros ponen por ahí coca, refresco. Frutos secos, pero hablando yo creo que del tema de lo que hay en un abasto, y sobre todo, tiburón, el tema de la distancia entre un abasto y otro, porque no está chido que pases 15 kilómetros y no te encuentres un abasto, ¿no? O sea... Igual, hablando, depende de la carrera, ajá. Hablando, pero estamos hablando de este tipo de distancias, ¿no? Distancias medias, ¿no? Distancias medias. Yo creo que una distancia promedio, ¿qué será? Unos entre 5 y 8 kilómetros en una distancia media. Yo creo que está perfecto cada 8 kilómetros máximo que tengas. Estamos pensando, tiburón, en que hay mucho recreativo. Hay muchas personas que, como nosotros... Sí, es que si le preguntamos al tiburón, es el... Va a decir que cada 20 días, kilómetros, ¿no? Y que cada que casi lleves tus cosas. Exacto, pero para la gente mortal, la que hace el grosso de la competencia, ¿no? Aquellos que para los, el 80%, los mortales, ¿no? Tiburón. 8 kilómetros, creo que sí es un, o sea, sí es un buen parámetro. O sea, depende, tiburón. Sí, es que
Por eso me quedo pensando, porque dices, bueno, en una zona como Tenango, que es el caso, ¿no? Que tenemos más cercano por este fin de semana, donde el clima tal vez no es tan extremo, ¿no? Que es un bosque pues, realmente templadón, ¿no? En la mañana hace frío, puede subir la temperatura, claro, a mediodía, ¿no? Pero en general, si corres en la mañana, no te vas a asar desde el primer momento. No, es fresco, pero... Así corres, por ejemplo, cerca de la costa de Veracruz, ¿no? Y o en la península, donde la humedad se te va al 80-90%, si pones a los abastos cada 8 kilómetros, los vas a matar. Claro. Sí, es un poco relativo aquí, eso de los abastos, ¿eh? Aquí yo creo que no hay como una fórmula. Tiene que ser sí. Como esa de es el sapo, es la pedrada, ¿no? O ese tipo de cuestiones, porque este fin en Tenango, en la de 21, cuando me dijeron hay 4 abastos, dije pues cada 5, ¿no? Está hasta sobrado. Yo te hubiera puesto 3 y con 3 está perfecto, ¿no? Pero pues imagínate, el de 42 prácticamente tenía 8. O sea, cada 5 kilómetros tenías abasto. Está como si bien. Fuera de asfalto. Está súper padre, que dices, qué chido, pues tú como corredor hasta que cargas menos, ¿no? O sea, pero ¿sabes qué, Gabo? Que ahí es donde ayudan ese tipo de carreras, porque incluso hasta les facilita la logística, en donde pasas por un mismo lugar, ¿no? Y tienes ese chance de volver a abastecerte, ¿no? Como el Maratón del Infierno, Roy. El Maratón del Infierno de la Sierra de Guadalupe, que vas y vienes. Exacto. Aprovechas los mismos abastos y la logística te es más favorable, ¿no? Para no... Exacto, no dices, son 4, pero se convierten en 8 o en 7. Sí, claro. Entonces te digo, yo creo que aquí los abastos, a los organizadores, decirles, midan bien en función de que a lo mejor en 5 kilómetros te avientas 4 horas, como es ultra pico, ¿no? Pero hay carreras donde en 5 kilómetros te vas a aventar una media hora y no pasa nada. Pero entonces yo creo que aquí el tema de los abastos es cuidar que tengan agua, ¿no? Mínimo siempre agua. El tema de fruta, algo dulce, algo saladito. Regularmente es algo dulce lo que la gente busca. Y ya si te quieren ver, pues así de, no, pues ya me vi muy bien y aparte la inscripción lo vale, pues pónganle bebidas isotónicas, ¿no? Por ahí algún Gatorade, ¿no? Por ahí algún algún electrolit o si tienen algún patrocinador, ¿no? Yo te diría que la bebida isotónica sí cobra mucha relevancia, especialmente en carreras corribles. O sea, independientemente de que pueda haber agua o lo que tú quieras, el organizador sí debería de tomar tal vez la inclinación de sí tenerla casi casi como algo básico y no como algo deseable. Ok, porque, eso de acuerdo contigo. Porque si está, o sea, si te pega el mediodía en cualquier carrera, especialmente en lugares descubiertos, ¿no? Tal vez los corredores no lo sienten tanto, ¿no? Pero precisamente en este caso, ¿no? Donde estás corriendo más de 3,000, te deshidratas rapidísimo. Sí. Entonces, sí. Yo creo que el tema de la bebida isotónica sí se hace muy necesario, independientemente de si es una carrera chico o es una grande. De acuerdo contigo, Tiburón. Yo creo que esa parte debe haber, tanto te digo, agua. La bebida isotónica, pues, no muchos a veces la ponen en todos los abastos. Regularmente, ajá, donde ya vas más jodido, te meten la bebida isotónica, ¿no? Donde estás ya, donde la gente sabes que va a estar bien deshidratada, con hambre, te meten el platanito, la semilla, bla, bla, bla. Pero entonces, cuidar esa parte y decirle al organizador que, pues, todos chequen, sobre todo, que no pase mucho tiempo de un abasto a otro, que los tengan como muy medidos dependiendo de las distancias, de la ruta, para que la banda pues se alimente, ¿no? Se meta un poquito de líquidos al cuerpo y pues sea una experiencia. Ayer hablaba con el organizador Salvador de esto, que más que hoy una carrera, tú ya vendes experiencia. Sí. Ya la banda ya no va a inscribirse nada más por ir a correr, ya busca algo más en las competencias. Entonces, ese algo más es que tus abastos pues, estén atractivos, ¿no? Oigan, ¿y sabes qué? Vas. Sí, les iba a decir, y a veces nosotros como organizadores pensamos que tenemos que poner un buffet, y tampoco, ¿eh? O sea, a lo que voy es que a veces con poquito de cada cosa es suficiente, porque el corredor no va a llegar a desayunar, realmente va a llegar a ver qué necesita. No, bueno. Volvemos otra vez, ¿no? A las carreras de mediana distancia, vas a llegar a tomar un puño a lo mejor de algunas papas saladas, sí. A lo mejor un puño de algo de azúcar, pero no, y a veces como organizadores piensan que pues
que tiene que ser. Es el buffet, ¿no? Es el desayuno. No. Ajá, o sea. No. Oigan, hablando del tema de las bebidas, yo quería preguntarle a los dos, ¿cómo ven ustedes? Digo, el tema de la coca es bien polémico, porque hay corredores que de plano no la toman, que no les gusta, y está bien, ¿no? Pues finalmente si hay y tú no la quieres, no la tomas. Pero, ¿qué opinan ustedes, por ejemplo, de los casos en donde hay carreras, en donde hay bebidas energéticas, ¿no? Como el clásico Red Bull, o incluso abastos donde dan cerveza. Pues mira, la cerveza ya lo dijo la doctora una vez que nos platicó, que te deshidrata, ¿no? Es como la coca, igual te da al inicio un levantón, pero pues posteriormente llega, ahora sí que la resaca, ¿no? El tema de las bebidas energéticas, pues fíjate que yo sí he visto donde te dan un Red Bull, ¿no? O un Monster, y pues también yo creo que esa parte te vuelve a lo mismo, te vuelve a empujar, ¿no? Por la glucosa, la cafeína que tiene la bebida. Pero volvemos a lo mismo. Algún día lo comentó por aquí la doctora también Lorena y decía el tema de la cafeína, ¿no? El tema de los geles que contienen estas sustancias, qué tan benéfico o no es para tu organismo, ¿no? Entonces, pues yo creo que también entras en debates ahí, ¿no, Tiburón? O sea, no puedes decir, no lo den. Es que, ¿sabes qué? A eso iba. Como organización, si tú lo das, te ves muy bien. O sea, pero realmente no estás haciendo un bien, pero la banda en general no lo sabe. O sea, si tú pero les pones... Pero es lo mismo que pasa con lo de la coca. O sea, exacto, o sea, si tú les pones final, coca, cerveza final, y Red Bull, van a decir, oye, este cuate se rifó, no manches, estuvo muy chingón. Pero no saben que les hiciste más difícil su carrera. Sí, varios años yo estuve ahí participando de voluntario en una carrera, en un ultra, ¿no? En un kilómetro, pues ya avanzado más o menos kilómetro, casi 80. Y siempre lo que tenían era, en ese abasto no había comida, solamente había agua o Red Bull, ¿no? Entonces, pues la banda sí se emocionaba de decir Red Bull, claro. Pero yo sí me quedaba, o sea, si de repente te preguntas, o sea, ¿es un bien? O sea, si le estás haciendo un bien al corredor, ¿le estás empujando a terminar? O porque aparte final... llegan en momentos donde ya están bien destruidos, entonces lo que le des, ¿no? Exacto. O sea, pero fíjate que yo creo que es desconocimiento, porque cuando empezamos, pues igual, dices, ay, qué chido, ¿no? La coquita, ay, qué padre, pero, mira, no nada más desconocimiento, Gabo, sino que yo también, como bien decían a ustedes, en carreras al final, bueno, casi ya en los abastecimientos finales llegas bien destruido. Entonces, quieres probar algo diferente, porque también si te la pasas con la bebida isotónica, que es extra dulce, también estás muy asqueado del sabor. Entonces, si te dan algo diferente, muchas veces dices, pues venga. Y hacen el efecto placebo, ¿no? O sea, realmente eso, es lo que eso. es la labor que hace el que tengas eso en un abasto, porque te desconecta, te saca un poco de la rutina, de la competencia, y te da así como pues un impulso anímico de que dices, ay, no, es que me eché una chelita. Mira, aquí entra esa parte del marketing, ¿no? Que dices, sí. Red Bull me va a dar alas, ¿no? La neta, o sea, al momento que tú te lo tomas, ya dices, ya cargué pila, ¿no? Pero al ratito, pues empiezas tu deshidratación porque realmente no te hidrataste, ¿no? O sea, son muchas cosas que, vuelvo a lo mismo, estaría interesante que nuevamente por ahí alguna de las doctoras venga y nos diga realmente qué pasa cuando tú te chutas una bebida durante la competencia de ese tipo, energética, que tiene cafeína, que tiene taurina y que tiene un chorro de cosas, que en el momento vas a sentir el levantón. Oye, ¿qué pasa con la gente que está desvelada, que dice, me lo voy a aventar? Exacto. Porque en el momento me quitó el sueño, pero deja que pase el efecto. Y los próximos 10, 15 minutos me ayudó, pero después la próxima hora me hizo un daño que ni cuenta me di. Oye, pero ¿te acuerdas que por ahí vimos en algunas carreras, y entramos también en ese tema, donde creo que me parece que la doctora Eli incluso dio una plática de por qué estaban surtidos de esa manera los abastos? Sí, eso fue en el Chico Mountain Race, ¿no? Fue en el Chico, ¿verdad? Sí. Esa parte fíjate, está chida porque, pues entonces ya les das una explicación, ¿saben qué? Aquí en este punto va a haber tal cosa por tal razón, ¿no? Para que les ayude de esta manera. Sí, pero el tema aquí es ver qué es lo que tu cuerpo necesita, porque tú vas a decir, ay, güey, ¿qué me meto, no? ¿Qué necesito? Proteína, carbohidrato, sales, minerales. La neta, tú no lo sabes. O sea, tú lo que quieres es llegar al abasto y agarrar el primer bocado de lo que encuentres y que te lo metas, ¿no? O sea, así nos pasa. O sea, realmente tú no llegas así de, güey, a ver,
este, cuando me da hambre, ¿qué necesito? Ah, sí, no, ¿no? Llegas con urgencia. Lo que llegues y a tomártelo, ¿no? Sí, pero yo lo creo que se te antoje ahí en la mesa. Que se te antoje. Entonces, los abastos, pues entre más completos estén, pues estaría más padre, ¿no? Muchos te dan agüita nada más y párale de contar, ¿no? Otros, pues por ahí una naranjita y ya. Ah, fruta. Normalmente fruta y agua es como que lo más, este, lo más común. Pero sí, hay algunas opciones que siempre se agradecen, ¿no? El tema de la bebida isotónica. Eso es que siempre se me antojan unos guarachitos, ¿no? Unos tlacoyitos, ¿no? Fíjate que por ejemplo, ahora que viene Real, allá en Vía del Carbón, en la travesía de las sierras, pues hay abastos donde este Arturo pone caldo de camarón, otros dan taquitos, otros dan alitas asadas, o sea, güey, o sea, esa parte no lo ves en ningún otro lado, realmente. Pero es que ahí es donde entra el tipo de carrera, ¿no? Villa del Carbón es festival de ultradistancia, ¿no? Lo mismo que pasaba en las primeras ediciones del Sky, que literal el puesto de abastecimiento era un puesto de tacos. ¿Ah, sí? Sí, era un puesto de tacos, ¿sí? Hombre, estaba delicioso. Pero bueno, el tema... Pero ahí sí lo necesitas, ¿no? Ahí sí necesitas desayunar, comer algo, ¿no? Pero bueno, o sea, el caso aquí es que... Aquí el bueno, tema del abasto, para cerrarlo prácticamente, es chavos de las rutas. Si van a decir que hay 5 abastos, que los 5 abastos estén listos, ¿no? Si va a haber 4, pues que estén 4. Es como el tema de la ruta, es que corredor, finalmente es de la ruta. Sí, pero ahí es donde se pega el tema de los abastos. El tema de la ruta, pero que el corredor sepa que si va a estar, que si está marcado ahí un abasto, lo va a encontrar. Yo me acuerdo de la anécdota de Luis Urbina allá en, creo que fue Garmin, 100 kilómetros, que pues dice, oye, yo estaba esperando que en el 32 encontrara el abasto y no estuvo. Entonces, ya no te aventaste 20 kilómetros sin abasto, ya te vas a aventar otros 15 más. Imagínate 35 kilómetros sin tomar agua. O sea, está cañón, ¿no? O sea, la verdad sí tienes que racionar, pero sí, definitivamente, o sea, sí tiene que haber ahí alguna consistencia entre donde dices que hay un abasto, tiene que estar, pues sí. Bueno, entonces llevamos el tema del marcaje, llevamos el tema de abastos. De abastos. Y otro punto importante. Bueno, y tocamos el de premiación, también ese lo tocamos, ¿no? Hay otros dos. Qué bueno. El de premiación. El de la premiación, o sea, es un atractivo para traer nivel a la carrera. O sea, porque premiación le toca a 10 personas, 15 sí, personas, a lo mucho. Pero ahí vamos. Si tú quieres tener una carrera de alto impacto, ¿no? De esas carreras que hoy en día llegan 1,500 corredores, 2,000 corredores a la montaña. Si quieres tener una de esas carreras, tienes que traer a lo mejor del país, ¿no? Y para tener a lo mejor del país, es pues dar una bolsa que les garantice sus viáticos, que les garantices que les vas a dar una lanita y que aparte pues ahí esté una premiación de acorde a lo que tú vas a traer. Estoy de acuerdo, como dice el tiburón, que esa premiación es para el 2% de los que van a correr, porque todos los demás... Esa parte de veras que es bien complicada para los organizadores, de verdad, yo se los digo en calidad de organizador, es muy complicada. Pero aquí entra una cosa importante, por ejemplo, el día de ayer había como 15 patrocinadores, ¿no? Yo no sé en qué grado tanto gobierno del municipio ahí de cada uno de los que hacen las carreras, los patrocinadores digan, pues ¿sabes qué, chavo? Ahí te manda 3,000 pesos, ¿no? Órale. Oye, pues fíjate que se juntó una bolsita de 50,000 pesitos. Ah, bueno, ya salió. Con lo de las inscripciones, pues cubro los gastos quizá de la competencia y bla, bla, bla. Pero aquí yo creo que el papel importante es la relación que tengas de patrocinio, la relación que tengas con tu gobierno municipal, en este caso, y la relación que tengas, obviamente, con el tema de la inscripción. ¿Cuánto te están también cobrando de la inscripción? Aquí el punto que les decía es, uno, las premiaciones, pero otro punto también más importante que para mí tiene más peso es el kit. Hoy en día van mucho por el kit los corredores, créemelo. Oye, a ver la playera, ¿ya sacaron el kit? Ah, mira, van a dar playera, van a dar bandana. Sí, definitivamente es un gancho, Rodri, es un atractivo, ¿no te muy juega importante. ¿Un papel importante el kit? Yo lo veo porque la gente hoy en día lo primerito que quiere ver es la playera, ¿no? Aquí, dices, la playera. ¿Y qué más viene en el kit? Ah, no, pues viene esto y esto. Oye, por 400 pesos todos te van a dar, sí. Oye, pues está padrísimo, ¿no? Realmente un kit por ese precio no te lo da casi nadie hoy. Hoy en día las carreras, Roy, Tiburón, de unos 10 kilómetros la están cobrando 600 pesos. Más o menos, ¿no, Roy?
600, ¿sí? 500 pesitos, 10 kilómetros. O sea, para ustedes, ¿qué tiene? O sea, porque muchas veces el kit incluye al final, pues, tu medalla o el regalo que te vayan a dar terminando, ¿no? Pero ¿qué es un kit estándar y qué es un kit ideal? ¿No? Porque hay una distancia bien grande. Sí, un kit estándar yo creo que es una buena playera, de buena calidad, ¿no? Medalla. Una medalla bonita, también de buena calidad. Yo creo que ese sería y un... O sea, ustedes dos sí están a favor de dar medalla. Yo sí. Claro. Yo sí. Tiburón, yo sí creo que es parte de las medallas, este es parte de la tradición de las carreras. Claro, es la esencia. Te cuelgas tu medalla. O sea, yo recuerdo aquellas carreras, no sé si les tocó ver antes de la montaña, las carreras de ruta ya por los 90s, principios de los 90s, todos los corredores iban a darle con todo y al final pues era de tu medallita, ¿no? Y tú veías o ves las paredes de los tíos, ves las paredes de los abuelitos y ves la cantidad de medallas que tienen colgados, porque realmente es una medalla que tú atesoras, porque de verdad te la ganas. Por ahí me decían, es un reto. Si vendo las medallas que me sobraron, digo, no, las medallas no se venden, las medallas te las sí. ganas en la carrera, compadre. Exacto, sí. Podrás vender las playeras, sí. pero la medalla esa se no, quedó, la que te las fundan que... para la siguiente ocasión. Sí, pero esa se queda, ¿no? O sea, esa se queda en el pescuezo colgado del que pasa la línea de meta. Pero tú no lo ves así, Tiburón, ¿tú lo ves diferente? El Tiburón está en contra. No, a ver, calma. O sea, es que, o sea... Creo que el tema, yo por eso dije regalo al corredor cuando terminas y no dije medalla, porque últimamente han surgido muchas maneras de darle un premio al corredor, especialmente el tema de montaña, y tanto las carreras chicas como las carreras grandes, las carreras de corta y las carreras de ultra, ¿no? Y también tienen su valor, también o sea, yo en lo personal no lo cambiaría, pero sí... Veo, por ejemplo, a mí me tocó el desafío en las nubes hace 2 años, que me dieron un botecito, ¿no? De estos de Nalgene. La neta estaba súper chido. O sea, yo creo que eso estaba más caro que una medalla. Pero a mí me gusta la medalla. Esto que dice Jesús Pedrosa es muy válido. Dice, yo prefiero una playera de mejor calidad, material, estampado, diseño, que una medalla. Las playeras hasta las sigues usando mucho tiempo y ahí es hasta donde voy. Fíjate, muy bien. Fíjate bien, o sea, las carreras, por ejemplo, las legendarias, si quieres decirlo así, y tal vez estoy yendo un ejemplo muy, muy lejano, ¿no? Como es el tema de esta carrera de UTMB, que es tal vez el ultra más representativo que existe, no te dan medalla. Eso no te dan medalla. Finalmente la inscripción te cuesta una lana. Sí, sí, sí. Ellos te dan un chaleco de, obviamente, de la marca patrocinadora del evento, ¿no? Y tú dices, o sea, tú como ultracorredor, si tienes un chaleco... Sí, es algo que puedes presumir más fácil. Exacto, es mucho más vistoso que presumible, cualquier presumible. Pero ¿quién va a correr Mont Blanc? O sea, estamos hablando... No, bueno, por eso. Pero estamos en México. Pero lo mismo pasó con otra organización que daba un buff específico para los finishers. O sea, no estoy hablando de un chaleco, estoy hablando de una pieza, ¿no? Muy chiquita, que te daban por haber sido finisher y que no vendían, ¿no? Que al final hace las veces de una medalla, sí. Pero sigue sin ser medalla, es un regalo. Oye, mira, yo para la próxima vamos a sacar una encuesta, la gente, ¿qué prefiere? Sí. ¿Que den o no medalla? A ver, voten, chavos, ahorita que estén aquí, digan, yo sí prefiero medalla, yo no prefiero medalla, ¿no? No, y porque... ¿sabes qué, Gabo? Que te vas a encontrar respuestas bien diversas, vas a ver. Sí. Pues mira, pero vamos a ver qué tanto pesa. Mira, aquí está Giovanni, que dice... El gancho de los Spartan son las medallas. Te dan la correspondiente de la carrera más un tercio para formar la trifecta. Exacto. Son muy bonitas y adicional la playera, pero el costo de la inscripción es alto. Pues ellos te dan como una doble medalla. Y además, por ejemplo, yo no sé si ahorita lo hagan, pero yo el tiempo que yo corrí Spartan, te daban una playera de finisher. Y ¡uta! No, era traer tu playera de finisher de Spartan. Ahí les va. Diles a los del maratón, no les voy a dar el medalla porque para que conforme la palabra México. Era por lo que se inscribían nada más muchos, neta, nada más. Sí, pues ya ves que unos hasta se subían al metro. Compraban, ¿no? Las vendían. No, pues empezaban a media ruta. Ahí causó el efecto contrario en muchas personas, lamentablemente. Sí, exactamente. Entonces,
Aquí el tema, Tiburón, yo creo que, ¿sabes lo que a mí, yo lo que extraño de las carreras de antaño? Yo soy un poquito romántico de las carreras de antaño porque les daban los trofeos. O sea, esos trofeos, ¿no? Habemos como hasta de un metro y medio. Me acuerdo que un día Ricardo llegó a la casa con un metro de su, un trofeo de su tamaño que ganó ya por Chalco. Te lo juro que y ahí lo tiene por ahí. Pero lo que voy es que tú identifiques a los corredores con su trofeito. Eso ya no se estila hoy en día. Ya sí, como nada, que ya, se quedó en el olvido. Hoy bueno, en día. Bueno, no, todavía siguen. O sea, para ciertas organizaciones siguen dando trofeos. O sea, ya no es el trofeito. Sí, pero no el trofeazo. Exacto. Ya no es el trofeito del monito corredor. Casi te daban el de la final de fútbol. El de la liga local. Del típico trofeo de latón que ya casi nadie lo está dando. Sí, en algunas carreras de ruta todavía las pilan esos trofeos. Ok, pero vamos, creo que ya nos desviamos un poquito. O sea, ¿cuál es el kit ideal? Tú dices, bueno, playera, o sea, ¿la playera es obligatoria? Sí, digo que sí. Hoy en día sí, güey. Sí, te voy a decir por qué. Porque la playera ya es algo de, a ver, vamos a ir por la playera, okay. ¿No? ¿Qué modelo es? Y la usas. O sea, yo sí muchos corredores. Plus, por ejemplo, una playera, una buena playera. O sea, no, y aparte tú te has inscrito en donde te dan unas pinches playeras de 5,000 pesos. De 5,000 pesos, cabrón. No, y, o sea. Y fíjate, ahorita que Luis Urbina va a correr esta carrera ahí en California, esta de Canyon 100K, que también es del serial de UTMB, que después que nos presuma la playera que le dan. De verdad, digo yo ahorita porque la acabo de usar y necesito lavarla, ¿no? Pero pero unas muy chidas, ¿no? Unas dices, playeras. O sea, sí valió, o sea, cada peso que pagué por esta inscripción, ¿no? Porque el kit era muy diferente. Por ejemplo, en Canyons no me dieron medalla. Pero la playera y la mochila que te dan valía la inscripción. Entonces, sí, claro. Ahí es por esto que digo que donde haces un poquito de balance de... Pero, ¿sabes, Tiburón? De esos tipos de regalos no hay acá. Yo lo más que recuerdo es en el maratón de Monterrey, el maratón Power de Monterrey, que te daban una sudadera más y por ahí alguna que otra, pero de esos no hay. No hay carreras. Pero tampoco hay que inventar el hilo negro. O sea, opciones hay y definitivamente también hay carreras para todos los presupuestos. O sea, como sí, en el fútbol, entre más tosco y feo, mejor. Sí. O sea, como bien dices, o sea, tal vez en un kit básico para una carrera que apenas está empezando, dices, bueno, entonces, así como que el lineamiento es tener una playera bonita, ¿no? Tener una medalla bonita, ¿no? Y tener abastos completos, ¿no? Ese es como tu kit básico. Básico. Es como organizador, donde no puedes fallar, güey. O sea, como organizador tienes que cumplir por el costo que estás cobrando, eso. Ya de ahí, si tu costo. Y ahí empiezan los plus. Exacto. Que el primer plus, para mí, que el primer plus importante es el crono. Ah, bueno, el crono también. Yo metería el primer plus importante, el crono. El crono, pero el crono final o el crono en los diferentes puntos. No, 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 ese ya te estás yendo de lujo. Bueno, pregunto. Al final, que te den tu tiempo, que te digan. Claro, que te den tiempos. Sí, saliste a tal hora y llegaste a tal hora. Sí, ¿no? Así, ¿por qué? Porque también es importante que para los eventos que son por primera vez marquen un precedente en tiempos, que se queden en el histórico, que al año que viene digan, exacto, por mi tiempo, o este es el récord, porque hay organizaciones que ni siquiera saben cuál es el tiempo del ganador del año pasado. O sea, además hacen, exacto, la carrera por hacerla y no dan un bono de, mira, el récord es de 1.20, quien rompa el récord se va a llevar un bono adicional, ¿no? Es un plus adicional, ¿no? Hoy en día no lo hacen así. Todas las carreras, tú ve las convocatorias, solamente te dicen primero, segundo lugar, pero nadie habla de récords. El único que hace casi mención de eso es solo para salvajes, donde dicen, si vas por el... No, el profe lleva un histórico impresionante de todas sus carreras. Aquí, o sea, deja el electrónico y el que quede del histórico. El profe lo tiene aquí, o sea, se acuerda del año. No, y aparte los resultados están ahí en la página. Que si estaba lloviendo, se hacía calor, que si llevaba una playera morada. No, o sea, el profe de verdad. Pero eso sí está muy chido, el llevar un histórico de los tiempos y de los podiums, eso está genial. Eso está muy bien. Por ejemplo, ahorita que Salvador nos está viendo, que es el organizador del día de ayer de la carrera, pues eso lo tiene que tener presente. Espero, Chava, que estés tomando nota, porque estamos dando todos los tips para que pues esté ahí al parejo de las grandes carreras, ¿no? Entonces, hablamos entonces ya de un cronometraje, ¿no? Que eso ya es como
como el siguiente debería ser que el tuviera primer el plus. Sí, de hecho, acá, ahí te hablan, Gabo. Sergio Camacho, aquí nos... ¿Quién? Saludos. Sergio saludos. Camacho. Saludos a Serge. Ahí anda Serge, ¿cómo no? Oye, pero el siguiente plus. Ya no me dijeron, entonces, ustedes se quedan con la medalla del premio. Ya, o sea, no cambiarían su medalla por cualquier otra cosa. Yo difícilmente, o sea, yo. Está bien, está bien. O sea, eso es una opinión. Yo difícilmente, no sé. Yo le igual. Pondría, te digo, el kit debe incluir la medalla, ¿no? Para el corredor, el tema de su playera, y ya si nos vamos un poquito más, tiburón, por ahí dan gorras, ¿no? Hablando en general, dan gorras, dan bandanas, bandanas. Calcetas, y básicamente ese ya es como otro plus, ¿no? Que digas, bueno, pues te quieres ver bonito en tu kit, órale, te va todo eso. Y eso te quieres ver muy fregón, así que dices, no manches, bueno, pues le pones el morralito, ¿no? De la edición, de la carrera, un morralito que dices, mira, ahí va. Uno de buena calidad, bonito, coquetón. Uno de buena calidad. Que lo han dejado de dar. Que puedas volver a usar. Ese durante un muy buen tiempo, tanto en carreras de asfalto como montaña, se hizo muy común y de repente desapareció. Es que son, se ponen de moda. O sea, es como, por ejemplo, ahorita yo veo lo que está muy de moda son las bandanas, ¿no? O sea, en su momento fueron los morralitos. No había bandanas, y yo en su momento mira, siento que... las bandanas, Roy, son muy útiles, güey. Sí. Te sirve para cubrirte la boca en las mañanas, como para irte, ponértela como la traigo yo, o aquí en la muñeca para limpiarte el sudor, o sea, hay mil... Peor aún, Gabo, es te más, sirven hasta para si tienes un accidente en la ahí montaña te va, eso, y no te llevas... Pones poner, con queso. Y te, no, de veritas, te pones, si te luxaste el hombro, te pones la bandana y no hablaba de ese accidente, aquí, Roy, pero está bien. Y mira, por ahí dice Tisha, que le mando un saludote a Tisha Acosta hasta Huixquilucan, dice en Temuaya, así es, ayer anduvo corriendo en Temuaya a Tisha y dice que le dieron morral y playerita, ¿no? Entonces, pues ve, su morral, su playerita, pero en general, tiburón, son todas esas cositas que te dan, pero yo en lo particular sí les daría su medallita. Hay unas medallas bien chidas que dan, de verdad, bien bonitas de madera, que dice, ah, mira, esta vale la pena, colgada ahí en tu vitrina, bonita. Y porque también de verdad, tradicionales de metal muy chidas, muy bonitas también. De todo tipo. Pero yo sí soy de medalla. Yo que sí medalla. Tú sí eres de medalla. Okay. Tiburón dice que no, ¿no? No. Oye, yo sí soy de medalla, pero la vez que... La vez que me dieron regalos acá chidos, en lugar de medalla, tampoco me quejé. O sea, tampoco dije, ay, no, no, no. O sea, sí, también hay muy buenos regalos, la verdad, que cambien por medalla. Mira, Edar Snow dio un punto muy importante, que la verdad casi nadie lo toma en cuenta. O más bien, sí muchos, pero algunos otros no tanto. El tema sí. Los dorsales. Se nos estaba pasando. El tema de los dorsales, yo por ejemplo, en lo particular, yo colecciono todos mis dorsales. Yo igual. Los colecciono. Ya. ¿Tú no? ¿No? ¿El tiburón? ¿Ya viste el tiburón? No. ¿El tiburón? Sí, es bien raro. Es gris. Mira, es gris. Yo, pero sí sé de mucha gente, Gabo, que los dorsales... Bueno, los tiran después pasando la carrera. Tiburón, tú fuiste ya al consultorio de la doctora L. ¿Qué tiene en su sala de espera? Sí. Sus dorsales. Dorsales donde ha corrido, ¿no? Obviamente los maratones y todo eso, hasta los tienen marcados, ¿no? ¿Por qué? Porque es un valor que para ti, pues dices, no manches, esta carrera... Y aunque sea un dorsal chiquito, de una carrera chiquita, aunque sea de una carrera así que... De esos que se les pintan, no importa. Yo tengo los de Clofas, que son de otra carrera, güey. O sea, imagínate, yo colecciono los de Clofas, que los recicla el buen Clofas. Ahí le pones tú el título, ¿no? Ajá, nada más le va tachando el año. Pero lo que voy es, pues digo, es una carrera que para ti valió, y ahí los coleccionamos, ¿no? Digo, algún día, por ser los pondré. Sí, yo también. Un día vi una foto que un arbolito de Navidad lo llenaron de puros dorsales, ¿no? Dorsales, se ve chido. Es que se puede hacer algo muchas cosas con eso, ¿sí? Se pueden hacer muchas cosas, y sí es importante. Hoy en día, los dorsales ya no nomás es el papelito ahí pegado del número. Ya tienen un papel bien importante, porque te ponen la altimetría llegas mucho, a un control. El teléfono de emergencias... O sea, un dorsal es súper importante dentro de todo lo que... Si tienes un accidente, te van a reconocer por el dorsal. No, y ¿sabes cuál? Estaban bien buenos. Digo, ¿no? Ya no se hace, se hizo nada más muy poco tiempo en algunas carreras en México. En vez de dorsal, literal te hacían una tarjeta así enmicada con su perforación. Traía tu foto, información médica, el dorsal. Eso también está chido. Pero porque lo hacían de esta manera, porque en carreras de larga distancia y donde el clima y el terreno
no se, pre- sí. O sea, se prestaba mucho para que rasgaras el dorsal. Sí, lo sí, que sí, era, sí, bueno. Lo colgabas en tu chaleco de hidratación. Ah, está padre. Entonces tenía ahí su codiguito de barras para que nada más te escaneaban y decían, ah, mira, este cuate ya pasó, ¿no? Pero eso está dorsal, chido. Pues, o sea, que nunca se iba a romper. Estaba padre, ¿eh? La es verdad, correcto, padre. Es correcto eso. Eso lo hacían mucho, ¿sabes en dónde? En UMAM. Ah, okay. El maratón de las altas montañas, que bueno, desafortunadamente no se ha hecho en los últimos años, pero ellos hacían este tipo de dorsales indicados. Mira, pues hay otra opción, pero el tema del dorsal es importante y es otro punto, ¿no? Que se nos estaba por ahí pasando. Entonces, pues ya tenemos el tema de la ruta, de los abastos, del kit, que el kit conlleva dorsal y lleva playera, medalla, todo ese tipo de cosas. Del crono. Otro punto, ajá, bueno, el cronometraje, que también ese tema del crono es como el plus, ¿no? O sea, te toman tu tiempo, está padre, pero si ya te toman un crono con chip y todo eso, pues ya, tú como organizador hasta te quitas de broncas. También, sí, ¿no? Sí, 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 exacto. Uy, sí. Mira, hay un comentario de Árbol Flores que le mando un saludo a Coapango, Estado de México, allá en Texcoco, que próximamente el 5 de junio va a tener su carrera y va a estar Jael Morales, Jeff Rosas, Mike, Miguel Ángel Pérez, va a estar por allá, dice... Todo depende de si haces una carrera por negocio o por fomento deportivo. Me ha tocado organizar carreras de 100 pesos con premio en efectivo y medalla conmemorativa. Como también he organizado carreras de 300 o 400 donde damos playera, medalla, morralito, gorra y bandana. Sí. Y dorsal. Poco a poco hemos aprendido de los comentarios de los corredores y queremos cumplir con todo lo que nos van sugiriendo. Eso es importante, ¿no? Que sí, tú como claro. Corredor digas, pues yo quiero verme guapo. Órale, compadres, pues ahí les va un buen kit porque sabes que van a usar tus cosas, ¿no? No, y es que sabes que... También es un buen atractivo de tu carrera. Si sabes que esta carrera, claro, que es de las que normalmente dan buen kit y que aparte está bien organizada y que te vas a llevar cosas que al final... Sí, ¿ya viste este? Se manchó este Juan. Él es del escuadrón, este Juan es del escuadrón. El Gochi colecciona las... Y sí, ¿no? Me imaginé el cuarto de Gochi acá con todos sus DNFs, ¿no? Del 2021. Oye, hablando del Sky de los DNFs, más bien ahorita ya el Gochi está coleccionando los tarros. Los tarros. Ah, porque oye, ya, ese se... Es que lo institucionalizaron ustedes, ¿no, Tiburón? Sí, los del escuadrón institucionalizamos. Son de esas cosas que yo creo que se van a quedar ahí como tradición y que van a pasar los años y ahí va a estar eso. Y deja eso, ¿sabes qué? Ya, o sea, la organización sabe, ¿no? Que pues nosotros que ya viene el tarro. Sí, que tienes que llevar el tarro del DNF, pero sí Oye, pero volviendo, perdón, volviendo a lo del tema de lo que decía Árbol Flores, es la parte donde cada organizador debe de buscar qué enfoque le va a dar a su organización y cómo va a vender ese producto a los corredores. Porque también es válido hacer carreras para corredores elite, para apoyar a los corredores, y otras que van a ser más experiencia para el corredor general. Ahora, como organizador debes de buscar un equilibrio porque al final, pues, lo ideal es una carrera que tenga todo, ¿no? Bueno, ahí dice Joshua Herrera, que le mando un saludo a mi amigo. Ah, pues ahí está el buen Joshua también. Ameca, ahí, que ya viene el segundo trail, sí, Ameca. Dice que a ver cuándo se anima el Gabo Monkey a hacer una ruta en Ameca. Pues no me invita Joshua, nada más. Pues no invita, ¿no? Pues así como... Mira, Gabo, que me invite nada más va de speaker, mira. Puro bla bla y nada de correo. Este fin de semana vino mis amigos de Chilpancingo Guerrero de Ultra Bravos, los llevé a las escaleras Roy y los llevé al Cerro ¿Ah, sí? de Cruz. Ah, qué chido. Quedaron fascinados. Fíjate, ellos que tienen unas montañísimas ahí en Chilpancingo, ¿les gustó? Fascinados. No, bueno, dicen, no manches. Allá mis rutas que pensaba que estaban fáciles, ya con las escaleras y con la subida de la cruz, tuvieron para entretenerse un ratito, ¿no? Ah, qué bueno que les gustó. Pero bueno, bueno, toda la banda... Ya hicimos un resumen, pero hay otros puntos todavía más que hoy en día ya se están poniendo de moda, ¿no? Antes, la lonita que decía meta, ¿no? Así, su manta pintada a mano, ajá, meta. Hoy en día, bueno, después siguieron los arcos inflables, que todavía se usan. El arco inflable. Que yo creo que es el más común ahorita, ¿no? El arco inflable es el más común. Con la marca patrocinadora, ¿no? Pero es el más común. Ahora ya se está poniendo de moda los arcos con estructura. No, deja eso, los que hasta tienen multimedia, ¿no? Bueno, pero si... Ah, no, ya te estás yendo ya a los... Al siguiente nivel. Ya, no. Porque ese que dices, Tiburón, ahorita cuántas lo han tenido. Nada más que yo recuerde Garmin.
Una. No, UTMX también, UTMX también lo tuvo. UTMX lo tuvo. Frogs también lo tuvo, según yo. Pero mira, es que mira. Hablando... Bueno, pero entonces ya no son dos. O sea, ya empiezan a ver. O sea, sí. Pero, y es la tendencia. Empiezan a ver más. La tendencia ahorita es la estructura metálica. Porque sí. Están pasando del arco inflable, ya están pasando a la estructura. La estructura. Que hoy en día no todos tienen estructura metálica. No. ¿Y qué me refiero con estructura? Pues el envallado, en las vallas llegando al arco de meta, el templetito con el pastito verde, ¿no? Todo bien ad hoc, al lado el podio. Los banderines. El tema de la ruta impresa para que ahí se tomen la foto. O sea, ese el cronometraje nivel, colgado. Ese es el nivel en el que ahorita están incursionando la mayoría de las carreras. Ahora, hacia donde van ahorita. Hay un apunte. Yo creo que eso se está heredando de las carreras de asfalto. Porque sí. Esas son cosas que normalmente había en las carreras de asfalto hace unos años. Sí. ¿No? O sea, eso, las carreras de montaña están tal vez heredando un poquito de las cosas que en su momento se hicieron muy popular en las carreras de asfalto y que les trajo muy buenos resultados, ¿no? Y que ahorita pues está muy bien visto de que tengas pues bien puesto, ¿no? La zona de entrega de kits, que se vea bonito, que tengas ahí un tema un poquito festivo, ¿no? Y para que la gente se quede, se tome fotos, que empiece, ya sabes, a subir a Instagram, a Twitter, a todas estas cosas que al final le terminan haciendo promoción a la misma carrera. Exacto, lo dices muy bien. Por ejemplo, dice aquí Samara, dice, la estructura metálica únicamente se ve en las carreras con patrocinadores que son los que cubren el costo, porque sí hay que decir que sí es una lana, meter la infraestructura en una carrera, sí es una lana. Sí es una entonces, lana, pero es un plus, Roy. Hoy en día eres un plus, gente, y es un buen plus. Ya le gusta ese tipo de la parafernalia que hay de al lado de toda la carrera, y es el marketing. Hoy en día... Y es que ¿sabes qué, Gabo? Obligan. Claro, es como lo dices, como el marketing, porque tú como corredor, digo, normalmente subes tus fotos y todo, porque pues ya también ese es otro plus que vamos a pasar, es el de las fotos de la carrera, y que eso, pues obviamente, pues a todos los corredores, sé cómo nos gusta mostrar nuestras medallas, nuestras playeras, nuestros logros, pues también nos gusta, pues una foto artística, algo que se vea chido, y la infraestructura juega un papel, pues, de que tú te tomes una foto donde se vea, pues, que estuviste en una carrera de buen nivel, ¿no? Bien organizada. Sí, claro. Sí. Oye, nada más aquí para contestar, hay una duda de Tisha Costa que dice que si puedes, si eres alguien de categoría máster, ¿te puedes inscribir como categoría libre? No. No. Puedes ganar como absoluto. Puedes ganar el absoluto, pero eso no significa que ganes la categoría. No, pues tu categoría, la categoría es la que te corresponde. Que te corresponde, sí. Pero hay carrera, a mí me ha tocado ver organizadores que dicen, llega un máster y el premio de la libre es mucho más atractiva, ¿no? Que dices, no manches, mejor me voy a la libre. Y me ha tocado ver cómo van a inscribirse, renuncian a su categoría y dicen, yo quiero irme como libre. Pero por eso, pero yo, ¿sabes qué, Gabo? Por eso yo decía del absoluto. Sí. Exactamente. O sea, sí, cuando, es que ese cuando tema. Normalmente las carreras lo que hacen es dividir cuando ganas por absoluto a cuando ganas por categoría. El premio grande es el absoluto. Pero sí tienes razón. Mira, lo que pasa, Tisha, es que aquí en México, un poco, bueno, yo lo veo en las carreras de montaña, que también depende mucho de la convocatoria que saques, de las reglas que tú como organizador estás poniendo. Sí, claro. Si hay algunas carreras que sí dan duplicidad de premios, que incluso pudiera acceder un corredor a un premio de su categoría y al mismo tiempo estar accediendo al premio absoluto. Pero hay otras organizaciones que no, que dicen no hay duplicidad de premios, entonces tú solamente vas a ganar en tu categoría o si te colocas como el ganador absoluto del evento. Pero eso tiene que ver mayoría, ¿no? Más con cómo lo establezca cada organizador, ¿no? Sí, eso ya es dependiendo de las reglas que pongan. Y fíjate que, hablando de esto, de los máster y todo esto, fíjate que aquí alguien comentó, no se olviden del tema de los premios por categoría, que ese es otro punto importante. Muchas ese es otro veces, super plus. Super punto, no es un plus muy importante porque hay mucho nivel en máster. Hoy en día los mejores corredores están en máster. Después, los veteranos dicen, oye, pero ¿por qué no me premian a mí? Si yo también, pues, corrí lo mismo, ¿no? Y pues, yo me eché mi tiro con los de mi categoría.
yo creo que aquí sí es importante que también haya esa división de categorías, porque muchas organizaciones sí lo hacen. O sea, sabemos que el efectivo está en la libre, pero también hay premios quizá en especie o un poquito menos de lana en las otras categorías. Pero organizadores, no se olviden de los demás, porque de veritas, sí, hay gente de 70 años que luego se va bien triste que dice, no manches, pues si yo... Y debería de ser en realidad el mismo premio, o sea, debería ser tu premio grande para el absoluto y tus demás premios por categoría parejos, ¿no? Eso sería como lo ideal. Pero ahí el pex es de que, pues, necesitas... ¿Cuánta lana se te junta? Exacto, sí. Necesitas juntar una bolsota. Es una bolsota. Ahora, estás en mute, Gabo. Es que les voy a decir que Miguel escribió un comentario importante y dice, Miguel Pérez, el ganador de los 20 kilómetros, 21, dice, y sobre todo, buenos billetes, todavía mejores premiaciones para jalar a más banda. Hay mucho corredor bueno, pero a veces es difícil asistir a un evento como DEN, por ejemplo. Lo platicábamos, ir a un evento de DEN para un mortal es inscripción, pasajes, comidas, hospedaje, sí, estás gastando por ahí de 6,000 pesos. Y digo, o sea, DEN tal vez es el ejemplo más cercano que tenemos, pero hay muchas carreras en el país que son del precio, ¿no? Hablemos de Oso Negro, hablemos de... En general, por ejemplo, Garmin. Y no solo por el costo del evento, sino también por todo lo que implica, ¿no? Muchas veces el viaje, el hospedaje, si son en pueblos mágicos, lugares que son turísticos, se abarrota y se encarece el hospedaje. Entonces, pues sí, de repente sí. Mira, dice, hasta el Máster E, quien, como lo mencionamos, llega en primer lugar. Apenas este José Luis Nieto de Magú, del equipo Team Carrera, allá en el corrió en Tula el fin de semana, en un medio maratón internacional, que por ahí llamaron Maratón Internacional de Tula. Él se inscribió y quedó en primero de la Máster. El buen José Luis está corriendo muy bien. De hecho, quedó en quinto lugar allá en Desafío de las Nubes. Cuarto subió, porque como descalificaron a Jeff. Él subió un escalón más, entonces está corriendo muy bien el José Luis Nieto. Un saludo a José Luis del equipo Team Carrera. Nos dice aquí Israel de la Pila, le mandamos un fuerte abrazo a Isra. Dice, en organización que vamos comenzando, de repente es difícil contemplar categorías, pero sí es súper importante hacerlo. Sí, es que lo que decíamos, ¿no? Y además, por ejemplo, mira, a nosotros nos ha pasado en la Sierra de Guadalupe. De repente, la Master, ¿no? La que sigue es la Veteranos, o la Veteranos Plus ya tienen muy pocos corredores. Entonces sí ponemos un mínimo de corredores para llevarle su premio, para que se mantenga esa bolsa. Pero si no se junta, de todas maneras le da su reconocimiento, que muchas veces es lo que buscan, ¿eh? Ya, por ejemplo, un veterano plus, pues realmente lo que buscan es que les dé su trofeo, su reconocimiento. ¿Tú ya buscas un trofeo? ¿El Roy sí? No, yo lo he buscado desde que empecé a correr. No, pero fíjate qué padre que estén participando atletas y organizadores ahorita en esta plática que tenemos, porque es bien interesante. Ahorita están ya mismo. Sí, porque son puntos de vista bien diferentes. O sea, porque de un lado tienes que cuidar que como organización ofrecer una buena experiencia, ofrecer un buen evento, ¿no? Y que tu carrera perdure, que cada vez haya más participación, que cada vez haya más patrocinadores y obviamente, pues, ¿por qué no? Más negocio, ¿no? Del lado de los atletas, pues también buscas, oye, pues si estoy pagando una buena inscripción, pues también quiero un buen kit y quiero que haya premiaciones y quiero que haya premiaciones por categoría, etcétera. Entonces, eso son dos perspectivas diferentes, pero creo que se pueden complementar bien. Miren, fíjense que aquí es justo donde entra ahorita que vayamos con el comentario de Jan Olmos. Creo que aquí es donde el círculo, la parte que hace virtuosa este círculo es el tema comercial, marcas, corredores. Eso es lo que permite que las carreras se vayan desarrollando. ¿Por qué? Porque obviamente los organizadores dependen de que haya más patrocinadores, o sea, marcas comerciales que quieran vender sus productos durante el evento y que apoyen a esas carreras. Pero por el otro lado, también los corredores que vayan a esos eventos y apoyen a las marcas que están promocionando la carrera. De esa manera se puede hacer virtuoso el círculo para que se apoyen también a unas mejores premiaciones y mejores experiencias. Sí, claro, porque también, o sea, las marcas buscan no nada más dar exposure, o sea, que su marca se vea dentro del evento, sino que muchas veces incluso hay stands de la misma marca en la carrera, ¿no? Pues porque también a ellos les interesa finalmente vender sus propios productos. Entonces, tal vez ahí valdría la pena, ¿no? Que las mismas marcas pusieran
pues buenas ofertas, ¿no? Buenos, buenos descuentos o buenos paquetes de productos en las carreras, ¿no? Para que fuera atractivo también para los asistentes, ¿no? Porque lo malo de las carreras de montaña es de que tú llegas ya preparado, o sea, tú ya llegas con todo tu kit, ¿no? Hablando de tenis, hablando de ropa, incluso de chaleco de hidratación, todo. Ya llegas pensando en lo que tienes que usar y es, ya a veces es un poquito difícil adquirir cosas en la misma carrera, a menos que algo se te pierda o que algo se rompa, ¿no? Sí. Fíjate que ya no hemos de, que le mando un saludo hasta Puebla, que es de Puebla y estuvo en Caballero Blanco corriendo, quedó en el top 10 general, entonces, pues la verdad, ella lo comenta, ¿no? Ella que es máster, pues a veces hay carreras donde no te premian y pues haces un buen papel, ¿no? Independientemente del lugar que llegues, dices, bueno, yo en mi categoría pues me metí en los dos primeros, pero pues no me reconocieron y eso a veces desmotiva como corredor, la verdad, porque mira, nosotros que estamos viejitos, pues no vamos a irnos a la libra a pelear con los chavitos de 25, ¿verdad? Pero sí dices, bueno, pues voy a echar un tiro con el Roy, ¿no? Ahí en la sierra, ¿no? Y pues te ríes, tiburón. ¿No? El tiburón está riendo. No, es que mira, el tiburón se burla porque pues él es elite. No, nah, cálmate, ni que nada, si yo no me puedo echar ni tiro ni con los de 50. Pero sí lo dice bien Gabo, muchas veces hasta pues con los mismos de tu equipo, con tus mismos cuates, con un tal corredor que conoces, pues vas y te echas tu jalón, te picudeas con los otros corredores, ¿no? Exacto, mira, dice Joshua, dice, justamente es lo que busca una buena premiación, playera y bonita medalla, que es lo que me pidió mucho la gente para este próximo evento, la medalla ya será una mejor medalla. Entonces, pues ya estén atentos ahí para Meca Meca, próximamente la convocatoria. Estuvo bien bueno el año pasado, ¿eh? Se puso buenísimo este año, no creo que sea para menos, va a estar el tiro, pero con todo, ¿eh? Fíjense que, bueno, y también que el año pasado ganó Mike Pérez, que por ahí nos está viendo igual, fue el que ganó el año pasado esa edición. Fíjate que Mike viene arrasando todo, ¿eh? No, pero ahí empezó a resucitar. Ahí empezó, sí, empezó a resucitar. En esa de Ameca Meca. Oye, ajá, pues aprovechando que hay varios organizadores de carreras aquí conectados, pues yo creo que nosotros nos ponemos a disposición de los organizadores para si quieren retroalimentación, si quieren recomendación de algún proveedor de medallas, de números, de cronometrajes, acérquense y con todo gusto les pasamos la info para que pues esto se vaya desarrollando y se hagan mejores eventos, ¿no? Y también para la gente que ofrece sus servicios. Y que la gente que ofrece sus servicios también se pueda aquí. Yo por ejemplo, mira, les voy a recomendar. Puede aparecer aquí, su logo puede ser aquí, miren, medallas. Su logo puede estar aquí, medallas, el tiburón, ¿no? playeras Tacubaya, ¿no? Playeras Tacubaya. No, pero miren, por ejemplo, les doy un ejemplo así breve. Yo trabajo con Cronostart, a mí me encanta su servicio, no es de los que cobra tan caro, cobra bien, yo diría que hasta es de los que cobra baratos y da muy buen servicio, así que con gusto se los puedo recomendar. Mi marca de medallas, Industrias Vitelli, muchos lo conocen, le hace medallas a los mejores, también se los puedo recomendar. Y así sus, y bueno, las playeras obviamente que con Mountain Squad, obviamente, ¿verdad? Exactamente, y bueno, saludos, Adriana Vargas está conectando, que corrió ayer, saludos a Román Herrera, desde Villa Guerrero, Estado de México, del Club Burritos Runners, o sea, toda la banda que estuvo ayer, increíble, la verdad, ahí tuvimos presentes montañeros, ¿no?, con la playa de montañeros, con nuestros banners de montañeros, para invitar a la gente a que se inscribieran a Running TV y vieran el programa del día de hoy, que mucha banda se está sumando, y eso, la comunidad crece, chicos, la comunidad crece. Ya vimos todo, como que todo el tema de estructura, de premios, de regalos, de marcas, etcétera. Pero, ¿qué me dicen del lugar? ¿No? Porque muchas veces el lugar donde se hace la carrera creo que juega un papel casi igual de importante, ¿no? Porque si haces una carrera, no sé, en un parque donde todo el mundo tiene acceso, dices, pues mejor, ¿para qué pago si puedo ir a correr ahí todos los días? Pero cuando te dicen, voy a ir a correr, por ejemplo, en la Triple Corona y que voy a ir ahí a las rodillas de lista, o si voy, en el caso de Den, ¿no?, en estas veredas tan escondiditas donde las vistas son muy bonitas, ese muchas veces termina siendo el plus o lo decisivo para que una persona se inscriba o no se inscriba. Entonces, ¿qué tanto peso, qué tanto costo adicional le puede agregar eso a una carrera? Muchísimo. Yo creo que es un factor muy importante
que definitivamente encarece o abarata una carrera, ¿no? O sea, si es en un pueblo mágico, pues la carrera sí va a tender a cobrar diferente. ¿Por qué? Porque pues es una experiencia diferente. Desafortunadamente, y para, ese es uno de las razones de hacer este programa, es hay lugares que merecen, ¿no? Que a lo mejor no son pueblos mágicos, pero que son lugares muy bonitos, muy espectaculares, que merecen unas buenas carreras, ¿no? Uno de ellos es, por ejemplo, nosotros los invitamos a la Sierra de Guadalupe. Otro de ellos es a donde todavía no hay carreras y donde, por ejemplo, fue el fin de semana Gabo, ¿no? Uh-huh. Que todavía pues no se desarrolla, pero que son lugares que no son pueblos mágicos, pero que se merecen una buena carrera, ¿no? Una buena organización. Pero, pues definitivamente, yo pienso que eso es una parte muy importante, pero que también le diría a la banda montañera que no se vayan con la finta. No necesariamente una buena carrera va a ser en un pueblo mágico o en un lugar turístico. Pueden encontrar rutas muy interesantes en lugares donde no necesariamente son turísticos los lugares. Pero ahí el problema es de que cuando no es un lugar turístico, ¿dónde encuentras hospedaje? Cierto. Pues sí, eso es parte, y fíjate qué bueno que lo dices, eso es parte que nosotros como organizadores debemos de hacer. Siempre dar una alternativa de hospedajes y de logística para los corredores en lugares donde a lo mejor no son tan turísticos, ¿no? Porque ahí también depende del volumen de la carrera que vas a armar, ¿no? O sea, si eso es una carrera chiquita que tal vez, como en este caso de Tenango, ¿no? Que no pasa de 250 corredores, es ok. O sea, puedo tenerlo en un pueblito, tal vez la infraestructura hotelera no necesita ser tan grande, a que si armas un evento, ¿no? Como el de Den, en donde sabes que van miles y que el pueblo se va a abarrotar. Ajá. Exacto. Okay. Ya iba a decir que ya aquí le están hablando de otro plus muy importante, que sí, es el speaker. El speaker es algo que es nuevo realmente, ¿no? Sí, pues yo creo que es algo también. Realmente no existía, había pues como un maestro de ceremonias antes era, ¿no? Maestro de ceremonias. Siguen habiendo, Roy y Tiburón. Cada carrera siempre hay un cuate que está en el micrófono, ¿no? Sí, claro. Porque, pues, pero ahora van surgiendo los speakers, ¿no? Ahora ya es diferente. ¿Cuál es la diferencia de un speaker de un maestro de ceremonias? Yo pienso que uno es un animador, un narrador, alguien que hace... ¿Cuál es la diferencia entre eso? O sea, un animador y un narrador. Cuando me preguntan a mí, Roy y Tiburón, yo siempre les digo que hago más una conducción y una narración deportiva. Que tanto... Yo no soy quizá como un tipo Gio, ¿no? Exacto, eso es otro tema. Cuenta que está ahí, aplauda el video. No, o sea, realmente tú lo que estás haciendo es emocionándote por el tema de que te apasiona este deporte, lo vives y le imprimes esa pasión, y aparte estás dando pues datos del corredor que está llegando, de dónde es, de qué carreras ha ganado, datos de diferentes carreras circundantes al evento. O sea, estás dando mucha información sobre las carreras de montaña, ¿no? Y eso es importante, y hoy en día creo que esa parte no mucha gente maneja esa información, ¿no? Como Tiburón y como lo hacemos nosotros aquí en el programa, pues porque es meterte a los datos, a estarte empapando siempre la información. Saberlo. Uh-huh. Y saberlo, ¿no? Entonces, sí, porque luego a veces, muchas veces me imagino que pues, no en todos lados va Larry, no en todos lados va Jael, es no que, en es todos que también lados ese va. Es otro tema, o sea, no. También... Si tú tienes, o sea, una conducción deportiva también vale, o sea, se nota más, ¿no? Cuando los participantes, o los corredores en este caso, ¿no? Tienen, pues, ese, como que ese historial, ese background, que también puedes estar mencionando, narrando, y dándoles a conocer a los asistentes, ¿no? Porque dando anécdotas, Tiburón, dando anécdotas. Al final, los asistentes que se quedan en la meta o en alguno de los puntos cercanos a la meta para ver pasar los corredores, pues ellos simplemente están esperando, ¿no? Entonces el hecho de que tengas a alguien pues animando, bueno, y dando información continuamente, pues también involucra a la gente e incluso hace que se acerque más gente a la zona de meta. Es correcto, sí, son muchos factores que hoy en día hacen de un evento de primer nivel, llamémoslo así, que tenga un evento completo en todos los sentidos. Otro punto juega el tema de las carpas, del acomodo, del lugar, de que tengas puestos para comida, pero bien estructurados, no, que nada más lleguen y pues aviéntense por ahí y donde sea, colóquense. Ayer, por ejemplo, en Tenango había una zona especial donde estaban todos los puestos alrededor, te estoy hablando como de unos
20 puestos, hasta food trucks había una carpa para que la gente se sentara, estaba techado, había baños móviles, o sea, había una infraestructura que te hacía sentir pues, como un evento de primer nivel, no una carrera. Eso es muy importante, ¿no? Eso es muy importante. Fíjate que yo creo que ese tema de la logística, de la distribución, del que haya un buen festival, ¿no? Lo que ahora le llaman un festival post carrera, o bueno, alrededor de la carrera, donde tú como corredor o como acompañante de un corredor, puedas también pasártela chido, ¿no? Ya sea vas, te echas una cervecita, te echas un taco, esperas a tu corredor, o termina el evento y tienes pues algo que hacer después o durante la carrera, no solamente pues estar esperando ahí parado a ver qué onda, qué horas llega tu corredor, sino que también hay ese tipo de servicios que pues te hagan más cómodo y que pues sea una experiencia no solamente para el corredor, sino también para los familiares, ¿no? Bien, pero eso también va a ir en función de los patrocinadores y de qué también qué tanto puede cubrir el organizador. No, pero es un buen mecanismo para conseguir patrocinios. Ah, claro. Sí, y también para hacerte de fondos, ¿no? A cada stand le cobras 500 pesitos y ya de ahí salió un poquito para solventar algunos gastos, pero aparte de la gente le das esa experiencia de que si es en un pueblito que casi no hay carreras, pues que la gente diga, pues voy a vender mi comida, voy a vender mi artesanía y aparte explote un poquito la derrama económica del lugar, ¿no? Creo que esa parte es lo bonito también de hacer eventos deportivos ahí, ¿no? Sí, claro. Pues bueno, pues ya se nos está acabando el tiempo, chicos. Dijimos que íbamos a acabar a las 9 hoy y ya van a ser las 10 de la noche. ¿Qué? Cállense, iba a ser una hora. Y no querían hacer programa estos señores. No, es que no quisieron. Hay que decir que Roy perdió al invitado del día de hoy. No voy a decir quién, pero lo perdió. Entonces, el señor, sí, Montañero, lo voy a poner en evidencia. El señor nos avisa al cuarto para la hora. Oigan, ¿qué creen? Nos cancelaron, chicos, ¿qué quieren? Y nosotros así de Roy, es neta. Oye, fíjate que aquí un punto importante, igual dice, otro problema es que por lo general en los abastos se acaban los snacks, bebidas isotónicas y solo queda pura agua. Este punto es bien importante. El primero que pase y el último debe alcanzar de todo. Ese es no, ¿y sabes qué, Gabo? Que el que más lo necesita es el último, normalmente. ¿No? Pobre hombre. Ya iba 10 horas ahí en el cerro y no ya no alcanzó ni un cacahuate, pues no, dices, oye, no, yo también pagué mis 500 eso. Pesitos, ¿no? O mis 800. ¿Cómo le haces? Digo, aquí está Roy, ¿no? Y que tiene tal vez un poco más de experiencia. Eso. ¿Cómo le haces para calcular que no se, o sea, que tenga, obviamente, que haya suficiente para los corredores que van hasta el final? Es que sí, mira, eso qué bueno que lo tocas, este tiburón, porque es un punto que a mí me costó trabajos, porque no hay una fórmula para decir, no, pues a un corredor calcúlale 200 gramos de qué, ¿no? O sea, es complicado. Yo, algo que a nosotros nos solucionó un poco el problema, obviamente, fue ir agarrando experiencia de cuánto consume un corredor realmente cuando pasa en una ruta, pero sí el sobrarte. O sea, si tú te sobras, no vas a tener problemas con... ¿Y qué pasa con todo con toda esa, o sea, por ejemplo, dices, te sobra, ¿qué pasa con todo lo demás? Bueno, mira, nosotros lo que hacíamos, pero como dices, cada ruta es diferente, porque por ejemplo, a nosotros tenemos la facilidad en la Sierra de Guadalupe que cuando van recogiendo la barredora va recogiendo los abastos, todavía tenemos la oportunidad de en la zona de recuperación llegar con los sobrantes. Okay. Y colocarlos para que los mismos corredores lleguen ya, lo echen, ¿no? Y maten. Ah, mira, saludos. Miren, a Celso a Orizaba, ¿no? Al último campeón de los 100 kilómetros del Sky. Algo que quiera a los organizadores, por favor, que me están escuchando. Si les van a cobrar 5,000 pesos a los stands, hagan que la banda pase por los stands al menos. O sea, hagan muy importante. Que la banda se quede ahí. Porque si no, ¿cómo les van a pagar los 5,000 pesos que les cobran, no? Mira, qué bueno que lo dices, Gabo. ¿No? A mí también me ha tocado ir en calidad de patrocinador. Me ha tocado ir en calidad de participante. Y lo viví. Lo viví. O sea, nos pasó en una carrera donde a lo mejor no tuvieron el la delicadez. Pues no, yo. Se te van. Como es que yo me puedo poner de los dos lados. Y entiendo que a veces, buscando la perfección de un evento, pues de algún lado se te va, y si tú dices, bueno, pues yo quiero que mi premiación esté cerca
del arco de meta, pero los stands están lejos, pues ahí ya le diste mate a los patrocinadores. Entonces, de repente, pues se les puede ir. Pues a mí, pero eso que dice Gabo es bien importante. Es un mal ejemplo tal vez de asfalto, pero ¿sabes qué? Se me hacía algo súper súper bueno en ese tema. Cuando era la entrega esta en el autódromo del Maratón de la Ciudad de México, la entrega de números, tenías a fuerza que pasar por los stands kilométricos que ponen ahí de tenis y sí, de teles todo. Y todo, ¿no? Y tenías que dar una mega vuelta y luego subir por tus números. Entonces, y de regreso tenías que volver a pasar por los stands. Entonces, exacto, pues ahí como que, o sea, finalmente les quitas, ¿no? El layout, el mismo layout que tú planeas para la entrega de kits, hace que pues los corredores por fuerza tengan que pasar por esos stands, que pues mínimo se detengan unos minutos, no sabes si van a comprar o no van a comprar, ¿no? Pero mínimo... No, pero mira, el tema, Tiburón, es de que tú como organizador, si vas a cobrar ese servicio, porque a fin de cuentas es un cobro y no es nada baratito, si fuera así de pues pónganse y hagan lo que quieran, no pasa nada, no puedes exigir, pero si estás al menos cobrando una cantidad importante, que es una lana pues considerable, y súmale los viáticos que te cuesta el llegar allá, pues estás hablando de unos 7,000, 8,000 pesos, y que tú como organizador pienses, al menos dices, bueno, estos cuates me están dando lana, ¿cómo hago yo para que saque y recupere su inversión? Sí, ¿no? Claro. O sea, pues, pero eso a veces no lo piensan, de verdad, además dicen, pues póngale un hueco por allá, me vale, pues ya pagaron, hay esos broncas, si venden o no venden, ¿no? ¿No? ¿Sí? Sí, tienes razón, Gabo, tienes razón. Y ahorita creo que aquí es un ganar-ganar todos. Y pues exactamente. Están varios organizadores, apoyen a los chavos porque de ahí también salen recursos para los premios o para la logística. Pues para todo. No, y mira, si uno de tus patrocinadores le va bien, el próximo año lo vas a tener, te va a decir, yo te apoyo, yo voy, ¿qué necesitas? ¿Qué te llevo? Exacto, eso sobre todo. Pero bueno, son muchos puntos, tocamos creo que los más importantes. Ya la no, es cierto, falta uno. ¿Qué? ¿Cuál falta uno? ¿Cuál? Falta uno. ¿Cuál? La transmisión. ¿Cuál? Ah, claro, por supuesto. No, ¿Cómo? Miren, señores, por favor. Permítanme comentar ese punto. Realmente, pues, esto es algo que pues, nosotros lo sabemos, se está emulando de otras latitudes. O sea, en Europa se está empezando a hacer, en Estados Unidos se está empezando a hacer las transmisiones de los eventos, y realmente en México, pues somos el primer medio que está incursionando en transmitir, en llevar las emociones de una carrera de montaña y, hasta la comodidad de su celular, de su pantalla. Esto definitivamente creemos que va a crecer, que debe de crecer, pero es una muy buena manera. Hay organizaciones que lo piden obligatoria. Bueno, mira. Hay franquicias, pero ya lo piden como algo obligatorio. Exacto, sí, tienes toda la razón. Pero yo creo que es algo que hacia donde debemos de apuntar para que también el deporte de montaña, las carreras de trail running crezcan. Y bueno, pues la verdad es que, pues créanme que a nosotros mucho nos ayudaría que ustedes como montañeros sigan la programación de las carreras, porque eso pues permite que también los patrocinadores nos volteen a ver a nosotros y digan, pues allá en Montañeros podemos seguir a las carreras. Y a los organizadores, que se acerquen, a lo mejor de repente piensan que esto va a ser algo que solamente podemos hacer en la Golden Trail, y no necesariamente, ¿no? Podemos organizarnos con las diferentes carreras que hay y poder llevar su evento, porque ese es un punto que se nos estaba olvidando, la promoción de las carreras, ¿no? Las carreras también necesitan darse a conocer y que le lleven imágenes a los corredores para que ellos también puedan conocerla. Por ejemplo, ayer que estuvo Gabo por allá, pues bueno, tienes chance de ver algunas fotografías, pero si hay alguna transmisión ya puedes ver exactamente cómo es una carrera, ¿no? Lo vivimos ahora con el desafío, con las carreras en las que hemos estado, donde pues bueno, ya ves la carrera de otra manera, ¿no? Ya no te la imaginas, ya realmente la vives. Exacto, eso es importante. Así que todos los organizadores que nos están viendo, pues ya saben que promuevan la competencia. Si quieren darle un plus muy importante y que más gente llegue, impacte, solamente una transmisión en vivo con gente, pues obviamente que conozca y domine el tema como pues, es Montañeros, y pues ahí estaremos presentes, ¿no? Ya para ir cerrando, chicos, nada más yo quiero terminar invitando a toda la gente el próximo fin de semana, Vía del Carbón, allá nos vemos, 6, 12 y 21 kilómetros Vía del Carbón, 27 de marzo, 16 de abril, Tula Hidalgo, 10, 20 y 50 kilómetros, para quien viva por ahí, Tula Hidalgo, ahí vamos a estar también, y
Posteriormente, el 5 de junio, allá con Coapango, Texcoco, 12 y 21 kilómetros de mi amigo Árbol Flores. No se olviden de Travesía de las Sierras, 22 de mayo, los 50, 80, 100 y 160 kilómetros. 22 de mayo, inscríbanse ya. Y pues bueno, chicos, no sé qué algo más que se nos olvide. Fíjate que, esta noticia va a ir permeando por ahí de principios de abril, pero... Sí, ya estaba viendo los mensajes. Primero, antes de eso, invitar de nuevo a la banda montañera, ¿no? A este Ultra Trail de Misantla, de buen Carlos Solís, ¿no? Que lo he estado ahí, lo he estado mencionando tanto en los comentarios, ya lo habíamos mencionado en el programa pasado. Chequen ahí, busquen en Facebook. No, oye, Carlos, pues pon por ahí el link, ¿no? Para que la banda entre. Que la banda entre y acceda a la información. Que ahí vienen rutas, vienen formas de inscripción, toda la información, pues que la publique, ¿no? Oye, y a todos los organizadores, si se quieren anunciar aquí, ¿por qué no? También hay forma de que se contacten, de que busquen el espacio, y bueno, obviamente hay unos costos muy accesibles para que, pues obviamente, empiecen a invertir poquito a poquito en las carreras. Empiezan con poquito y ya, ahora sí que dependiendo del presupuesto de marketing, pueden llegar hasta una transmisión completa, ¿no? Sí. No, y sin duda les va a redituar más claro, corredores, claro, obvio. Por supuesto. Oye, entonces, vos, Roy, ¿a ustedes les gustaría correr así codo a codo con los elites de ultradistancia? O sea, pero siempre ir con ellos, o sea, siempre ir con ellos. No de que ellos se van de repente y nunca los vuelves a ver. Ah, pues sí, estaría chido. Sí, que nos aguanten, ¿no? El ritmo un rato, sí. No, bueno, pues en agosto... En agosto ya es oficial, vamos a dar la información en algunas semanas, cuando salga la convocatoria, el backyard de Solo para Salvajes ya está confirmado, ya empezaron a confirmar las primeras personas, los primeros elites, y lo único que les digo es que se va a armar un tiro. ¿Ah, sí? Sí, creo. Un verdadero tiro. Va a haber algo muy especial, ya les estaré dando un poquito más de info. Recordemos que el backyard no gana el más fregón. No gana el que siempre. Ni el más rápido. Aquí no se trata de rapidez, se trata de que el cuate es que aguante más horas el sueño. Y es más, yo creo que a la rama varonil le andan dando un calambre, ¿eh? ¿Sí? No me digas que ya está la chicorita. No te voy a decir todavía los asistentes. Se me hace que ya la atinaste, Gabriel. Si me está diciendo que le va a dar un calambre a los otros, pues me estoy imaginando de ese calibre, ¿no? No, es que hay varias corredoras que le pueden dar. Hay corredoras que han estado en 200 millas. Hay corredoras que llegan en tercero general en una de las carreras más difíciles de 100 millas en el país. Sacar la información para que la banda parte esa fecha de agosto, ¿no? Que ya vaya... El primer fin de agosto vayan apartando, va a ser el backyard, va a ser en el Estado de México, va a estar muy cerca, entonces van a tener acceso para llegar en carro, en camión, en lo que ustedes quieran, va a estar muy cerquita, una hora, hora y media de la Ciudad de México. Auspiciada por Solo para Salvajes, ¿no? Auspiciada por Solo para Salvajes, pero se va a armar un tiro, y aparte, o sea, en esta, la ventaja del backyard es que tú corres hasta donde tú aguantes. En el momento en el que tú digas, ya no quiero, ya se acabó para ti. Pero te puedes quedar... ahora sí que, pues, conviviendo con toda la banda y, pues, siendo parte del morbo, porque el tiro se va a poner. No, va a estar bueno. La verdad que ya me lo estoy imaginando. Y vamos a transmitir, ¿no? Mira, ahí dice Celso. Ojalá no sé si nos inviten. Pues, Yo lo estoy invitando. Celso, lánzate. Primer fin de agosto, váyanlo apartando, porque de verdad es una carrera que yo creo, por lo menos yo le estoy augurando que va a durar unas 36 horas. Okay. No nos ha llegado al precio la organización, pero ya estamos en pláticas. A mí tampoco, Roy, entonces pues vamos a ver de qué, ¿no? Ahí veremos. Vamos a ver. Cientos. Se va a poner súper bueno. Un placer el día de hoy de nuestro horario de una hora que iba a ser, ya se fue a dos, como otra siempre, vez. ¿No? Pero bueno, yo ya me tengo que ir porque ya creo que ya dale, el pastel. Ya. Yo ya ni siquiera me quedé. Ya vi no, que no, sé cómo te, no sé cómo te aguantan estas cosas. Pero véanse el compromiso del Gabo Monkey con la banda montañera. Pero que vean, ¿eh? Aquí andamos y allá está la fiesta con todo lo que da. Fíjate que tenía pensado, nada más porque había mucho ruido, pero quería traer aquí a mi abuelito y a Ricardo para que en vivo por ahí diera unas palabras, ¿no? El rey de la montaña.
pero el ruido era mucho, la verdad se iba a viciar mucho. Entonces, pues ya, habrá oportunidad por ahí de una entrevista al patriarca, sí, sí, sí. ¿No? Sí, para que nos platique una anécdota, a lo mejor del Rey de las Montañas, ¿no? Cuando estaba chiquito, imagínate, ¿no? Son los 5 añitos, de los ¿no? Inicios, ¿no? De los inicios, ¿no? del Rey de las Montañas. Bueno, de cuando tenía unos 17 años que empezaba a correr por ahí, ¿no? 18 añitos por ahí más o menos, ¿no? Pero bueno, fue un gustazo, chavos. Dale, cuídense, chavos. Nos vemos, Taquinazo. Reserva el primer fin de agosto. También Celso ya dice que está bien apuntado. Ahí si quieren, nos mandamos mensajitos y les vamos, les voy mencionando toda la info para que se vayan dando un calentón. Sí, sí, sí. Y no olviden, nos vemos el fin de semana en la Sierra de Guadalupe. 6 horas verticales. Vámonos ya. Vale, pues, cuídense. Saludos al escuadrón, a la banda. Fin de semana. Ya nos vemos. Vida el carbón, banda. Abur. Vámonos. Vámonos.